Bien, pues buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo al webinario Salud Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos que se celebra dentro en el marco del segundo foro Mujeres frente a la pandemia. Es el tercer webinario dentro de este segundo foro que tuvo una muy buena aceptación y un buen desarrollo el curso pasado. Y por eso, bueno, quería aprovechar antes de comenzar a presentar a las personas que hoy van a participar, pues felicitar a las organizadoras por esta iniciativa. La verdad es que están siendo las que he podido escuchar, y supongo que todas, unas sesiones y unos debates muy, muy interesantes, y felicitar a todo el equipo del instituto que está involucrado en esta actividad, ¿no? En este tercer webinario, la idea es discutir, y así era un poco el objetivo, pues discutir sobre cómo la pandemia había, había y ha agravado los sesgos de género ya presentes de por sí en la protección de la salud, y prestando una especial atención a su incidencia en la salud, tanto física como mental de las mujeres, y más en concreto también en su salud sexual y reproductiva. Advertir también que, como es habitual estos webinarios, son todos grabados y luego colgados en el espacio web pertinente. Bien, hoy tenemos por delante pues la intervención de seis personas muy, muy interesantes todas ellas. Lo que vamos a hacer es, pues van a ser intervenciones de 15 minutos y dejaremos las preguntas y el debate para una vez que ya hayan podido intervenir todas. Voy a presentar entonces en primer lugar a la primera participante, que es la profesora Cristina Monereo Atienza, que es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Málaga, con una línea de investigación. Su principal línea de investigación tiene que ver con los derechos fundamentales, sobre todo los derechos sociales y la igualdad, y también cuestiones de género y más recientemente sobre derecho y artes. Dirige un grupo de investigación sobre teoría del derecho, interpretación y razonamiento jurídico, teoría de la argumentación jurídica y derechos fundamentales, y desde hace 4 años coordina un proyecto sobre innovación y educativa, precisamente sobre esa nueva línea de la que hablábamos antes, de artes y derecho. También Cristina Monereo es subdirectora de la Cátedra Abierta de Derecho y Literatura en la Universidad de Málaga. Y ya sin más, Cristina, pues cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, me toca a mí intervenir y bueno, dar las gracias de nuevo a las organizadoras por contar conmigo, a Mari Carmen, a Patricia y a todo el mundo que esté detrás de esta iniciativa, que me parece, bueno, fundamental, ¿no? Como estábamos hablando antes. Bueno, mi intervención en principio es algo teórica, ¿no? Me toca a mí como filósofa del derecho hacer un marco conceptual sobre el derecho a la protección de la salud, así que voy a hablar de este derecho en un sentido general. Y voy a intentar encuadrarlo en los diferentes conceptos teóricos existentes, ¿no? En primer lugar, voy a hablar de que es un derecho social, es decir, pertenece a esa categoría de los derechos económicos, sociales y culturales. Es un derecho social fundamental, es decir, lo voy a intentar muy brevemente defender que los DES, ¿no? Estos derechos económicos, sociales y culturales son fundamentales. Y además creo que es un derecho social fundamental universal, lo cual, como luego voy a defender, no contradice que deban hacerse pues, especificaciones de este derecho y que incluso se proclame la existencia de algunos derechos específicos de las mujeres en relación a la salud. Bueno, pues voy a empezar por el hecho de que el derecho a la protección de la salud es un derecho encuadrado en esos DESC, de los que se ha discutido muy extensamente que sean derechos fundamentales.
Sin embargo, yo voy a decir que sí lo son, ¿eh? Y lo son por dos razones que bien, tanto Rafa como Mari Carmen conocen bien, ¿no? Es decir, las dos razones son porque se fundamentan en la dignidad humana, que como todos sabemos es algo que se está construyendo y se sigue construyendo a lo largo de la historia, ¿no? Y porque, en segundo lugar, están en nuestro texto constitucional. De esta manera, pues, se configuran como test de validez sustancial del resto de las normas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Para los que no sean filósofos del derecho, pues que ninguna norma, si es que pretende ser jurídica y pertenecer a nuestro sistema, pues puede contradecir estos derechos. Frente al argumento de que los derechos sociales, denominándolos de manera abreviada, ¿no? No son fundamentales, pues existe otro contraargumento, y es que insisten en que los DES no pueden ser derechos fundamentales porque carecen de las garantías que lo hacen justiciable. Por lo que, pues, no tendrían esa función subjetiva fundamental que caracteriza al resto de derechos. Es decir, no son una capacidad que tenga el individuo de hacer o no hacer, de reclamar un hacer o no hacer por parte de los demás. Así se consideran como meros principios programáticos, a cumplir solo gradualmente, o simples derechos prestacionales. Y bueno, respecto a esto, y sin abordar, pues, todas las cuestiones que se podrían discutir al respecto, sí es verdad que estos derechos tienen problemas en cuanto a sus garantías. En España, fruto de lo dispuesto en el artículo 53 de nuestro texto constitucional, en el que se fija la obligación de su desarrollo legislativo y se le impide ser objeto directo de recurso constitucional. A pesar de eso, yo insisto, creo que sí son derechos fundamentales, y especialmente porque la razón es porque no dejan de ser concreciones de la dignidad humana. Y la dignidad humana no es algo parcelado que se pueda gozar a medias, ¿de acuerdo? Entonces, todos los derechos están interconectados y todos vienen a satisfacer esa dignidad humana. Entonces, el defecto que acarrean los DESC respecto a sus garantías es seguramente, utilizando la expresión de Luigi Ferrajoli, una laguna que debe ser colmada y que no responde, pues, sino a una visión ideológica acerca de este tipo de derechos que no los desea concebir como derechos mínimos fuera de la lógica del mercado. Y esta es realmente la cuestión, es decir, no se ha fijado el contenido mínimo de estos derechos, o dicho de otra manera, no se han desmercantilizado en unos mínimos, quedando en muchas ocasiones al completo vaivén de los factores políticos, sociales y económicos. Bueno, una vez aclarado esto, pues hay que considerar que el derecho a la protección de la salud es un derecho social fundamental. Es un derecho, además, si cabe, de los primeros a alegar, dada su conexión con el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Por suerte, en España este derecho social ha obtenido el desarrollo legislativo que precisa la Constitución, y esa conexión con el derecho a la vida del artículo 15 de nuestra Constitución, siempre que haya un riesgo o peligro grave para la vida, pues ha permitido conceder el amparo a este derecho en variadas ocasiones, ¿no? Aunque sea de manera indirecta. Con todo el problema de que todavía se haga depender en muchos aspectos de factores externos, sociopolíticos y económicos, pues ha provocado una serie de deficiencias y disfuncionalidades en nuestro sistema nacional de salud que la pandemia, pues, se ha encargado de visibilizar. En el caso de las mujeres, pues están visto como las dificultades existentes de manera previa, pues se han agravado terriblemente en esta complicada situación, ¿no? La cuestión que voy a intentar responder ahora a este respecto es: ¿en qué sentido se debe hablar de un derecho fundamental a la protección de la salud? ¿Es un derecho de todos por igual, o hay que hablar de un derecho específico a la protección de la salud de las mujeres? Bueno, yo decía antes que el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental que debe satisfacerse para disfrutar de una vida digna. Entonces, si esto es así, se trata de un derecho fundamental, universal, de todos. Lo que quiero decir es que, en principio, no existe un derecho a la protección de la salud específico de las mujeres, ya que la titularidad de este derecho es la de todos los seres humanos por igual. No obstante, esta universalidad no debe ser entendida en abstracto, como así había sido considerada, pues, desde la modernidad, sino que la universalidad requiere de la contextualización de los individuos. De esta manera, pues, se deben, creo yo, tener en cuenta aquellas especificidades individuales que puedan ser relevantes para satisfacer el derecho. ¿Qué significa esto?
respecto a las mujeres, ¿no? Si hacemos un poco de historia, la consideración de los derechos específicos vinculados a las mujeres, pues ha sido una reivindicación permanente de una gran parte del feminismo, puesto que la universalización que se llevó a cabo durante los siglos XIX y XX, pues consistió meramente en una extensión formal de los derechos del hombre a las mujeres, lo que no consiguió satisfacer pues, la igualdad material de este colectivo. Entre otras cosas, porque estos derechos habían sido formulados desde la perspectiva masculina, es decir, formulados por y para los hombres. Entonces, desde esta crítica feminista, pues ha sido necesario un proceso de especificación de los derechos. Este proceso, en mi opinión, y vuelvo a insistir, no contradice la universalidad de los derechos. Y en este caso, por tanto, el derecho a la protección de la salud sigue siendo un derecho universal de todos. Lo que sí conlleva es a aceptar que para satisfacer este derecho, cuando se refiere a las mujeres, han de tenerse en cuenta ciertas especificidades. E incluso conlleva a aceptar la proclamación de algunos derechos específicos de las mujeres relacionados con la salud y que solamente ellas pueden disfrutar dada su condición biológica diferencial. Entonces, de este modo, el derecho a la protección de la salud es un derecho de todos, si bien se debe incorporar al mismo la perspectiva de género en dos sentidos. En primer lugar, el que concierne a la especificidad del derecho a la protección de la salud para el colectivo femenino en determinados aspectos. Por ejemplo, que se tengan en cuenta algunas enfermedades que afectan más a las mujeres, que en los estudios médicos se fijen las consecuencias concretas que para este colectivo pueda tener un tipo de medicación o cualquier otro asunto que ya sea por condición biológica o contexto cultural pueda afectar de manera diferente a la salud del sector femenino. Y en segundo lugar, el proceso de especificación de la el proceso específico ha implicado igualmente la proclamación de unos derechos que sí son específicos de las mujeres, puesto que se derivan de esa condición biológica de ser hembra, ¿no? Y estos son los denominados derechos sexuales y reproductivos que se extienden tanto a la esfera privada, ¿no?, de la familia como también a la esfera social, por ejemplo, del trabajo. En suma, los derechos son de todos, pero hace falta incorporar la perspectiva de género, lo que conduce incluso a aceptar la existencia de algunos derechos específicos de las mujeres, estos que se denominaban derechos sexuales y reproductivos. Bueno, voy a dejar ahora de lado los derechos específicos que acabo de nombrar y que yo creo que son los que más debate van a producirse con posterioridad y con la intervención de las demás ponentes. Entonces, lo que yo voy a hacer es analizar brevemente cómo se ha introducido la perspectiva de género en relación a la protección integral de la salud en nuestro sistema jurídico. Entre otras cosas, para demostrar cómo la teoría sigue en muchos aspectos alejada de la realidad. Bueno, en nuestra Constitución, en principio, no se hace referencia a las mujeres cuando se habla del derecho a la protección de la salud en el artículo 43 del texto constitucional. Aquí se reconoce este derecho a los ciudadanos en general. La única referencia específica a las mujeres está en el artículo 39.2, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección integral de las madres, cualquiera que sea su estado civil, lo que ha sido base para proteger la salud de las mujeres en determinados ámbitos como el laboral. Luego voy a volver sobre esto, porque me estoy refiriendo a toda esa normativa laboral en relación al embarazo, la maternidad o la lactancia. Bueno, el caso es que el hecho de que la Constitución no haga referencia expresa a las mujeres respecto al derecho a la protección de la salud no es en principio un problema, ¿no? En el sentido de que este derecho, como decía antes, es un derecho de todos. Sin embargo, sí lo es en un contexto en que todavía la universalidad no es entendida correctamente. Como decía antes, esta universalidad no puede ser considerada en abstracto, sino que debe tener en cuenta determinadas especificidades para conseguir un disfrute de este derecho de manera no solamente formal, sino también material. Bueno, esta falta de mención expresa a la protección de la salud de las mujeres en la Constitución, pues ha sido suplida por normas legales y reglamentaria, pero se ha tenido que esperar sobre todo a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esa que se denomina la LOI, ¿no? Bueno, pues la LOI en su artículo 27 indica que las políticas, las estrategias, los programas de salud deberán integrar en su formulación, desarrollo, evaluación las distintas necesidades de las mujeres y los hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente.
Así, desde esta ley, pues las administraciones públicas deben garantizar un derecho igual a la protección de la salud de las mujeres y los hombres, evitando que por diferencias biológicas o los estereotipos sociales asociados, pues se produzcan discriminaciones. Pues esto ha llevado a la modificación del desarrollo legislativo del derecho a la protección de la salud que se había producido en la Ley General de Salud, 14/1986, y en la Ley 16/2003 sobre cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Bueno, la LOI, en su artículo 27.3, indica que las administraciones públicas, a través de los servicios de salud y de los órganos competentes en cada caso, pues deben desarrollar algunas actuaciones necesariamente. Creo que merece la pena nombrarlas. La primera, adopción sistemática de iniciativas educativas para la promoción de la salud de las mujeres y la prevención de la discriminación. Aquí estamos hablando del tema de la educación, que sigue siendo, desde luego, una medida fundamental, lenta, seguramente, pero fundamental. En un punto segundo, dice fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación a la protección de la salud. Y aquí se refiere en relación a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en su aspecto de ensayos clínicos como asistenciales. En tercer lugar, consideración del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Cuatro, formación del personal sanitario en cuestiones de igualdad, en especial para detectar y atender casos de violencia de género. Cinco, presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y seis, obtención y tratamiento degregado por sexo de los datos en registro, en encuesta, en estadística u otro sistema de información médica o sanitaria. Bueno, pues todas estas indicaciones han venido, como decía, a modificar esas dos normas que habían desarrollado este derecho social fundamental, ¿no? Que han tenido que incorporar en su articulado pues, todas estas indicaciones. Bueno, luego está también el Real Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera mínima estatal, lo que se llama la cartera mínima estatal del Sistema Nacional de Salud, ¿no? En este caso, pues la mujer aparece expresamente en la atención primaria, ¿no? Por ejemplo, en los servicios de atención a la mujer que se refieren a la detección de grupos de riesgo y diagnóstico precoz del cáncer ginecológico y de mama, la indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo o atención al embarazo y el puerperio, y luego están también los servicios de detención y atención a la violencia de género. Bueno, no quiero aburriros más, ¿no? Todo esto es la teoría, es decir, estas son, digamos, las metas fijadas legalmente. En los momentos de pandemia, sobre todo en los momentos más duros, pues muchas de estas indicaciones fueron desoídas y los problemas en torno a la protección de la salud de las mujeres pues no tuvieron la atención debida. Estos temas pues ya fueron apuntados de algún modo en ese primer foro de mujeres frente a la pandemia, por ejemplo, las dificultades en el acceso a la sanidad para mujeres con enfermedades crónicas, aumento de los problemas de violencia de género y falta de protocolos para atajarlos, la sobreexplotación en el sector sanitario ocupado fundamentalmente por mujeres, la violación de derechos durante el parto o la falta de estudios médicos previos de las consecuencias de la vacuna para las mujeres, entre otros muchos temas. Yo estoy seguro que en ponencias sucesivas se seguirá aludiendo y desarrollando pues, muchos de estos temas. Por lo demás, un capítulo aparte también sería el del derecho a la protección de la salud en el ámbito laboral, en el que, como he dicho antes, pues se ha buscado proteger específicamente la salud de las mujeres amparándose en ese artículo 39.2 del texto constitucional sobre protección integral de las madres. De este modo, la protección de la maternidad pues, ha sido lo que más amplia atención ha recibido tanto por el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley General de Seguridad Social y las disposiciones reglamentarias como, por ejemplo, el Reglamento 2957/2009. ¿No? Toda esta normativa pues, sería fruto de tener en cuenta lo que los tribunales tanto a nivel español como europeo, ¿no? Pues han denominado la realidad biológica diferencia, ¿no? La normativa es muy amplia y no voy a tratarla, ¿no? Simplemente quiero hacer un pequeño apunte a este respecto.
Y es que en este ámbito es usual pues, el descuido de otras incidencias biológicas, sociales o culturales, como el hecho de que las mujeres ocupen sobre todo el sector de servicios, en puestos de baja o nula cualificación en el sector industrial, que tengan mayor precariedad contractual, mayor ocupación en el sector de la economía sumergida o esa doble o triple jornada laboral, todo lo cual pues evidentemente afecta o va a afectar de manera directa pues a sus alumnos. Bueno, no me quiero extender más porque estoy viendo que me acerco al tiempo estipulado, pero bueno, simplemente quiero acabar pues, lanzando una pregunta, ¿no? ¿Cuáles deben ser ahora los retos en esta era post-pandémica? Eso de post todavía no lo tenemos muy claro, ¿no? Pero bueno, parece que sí, ¿no? Que estamos en una era post-pandémica. ¿Cuáles son los retos respecto al derecho a la protección de la salud? Bueno, pues tengo que decir que el reto principal es tomarnos en serio, como diría Dworkin, la perspectiva de género cuando hablamos del derecho a la protección de la salud. Y por tanto, no debemos considerar lo establecido en las leyes como meros mandatos de optimización que puedan cumplirse solo gradualmente dependiendo de la situación socioeconómica, por ejemplo, sanitaria y político-jurídica, ¿no? En definitiva, como viene defendido antes, se trata de satisfacer un derecho social fundamental y así pues de conseguir el disfrute de una vida digna a todos los individuos, para lo cual, insisto, pues hará falta tomar las medidas necesarias de igualdad material que permitan a todas las personas en sus diferentes contextos personales y sociales alcanzar esa meta digna. Cuando digo las diferentes personas es porque también hay diferentes mujeres, ¿no? Que las diferencias no son solo entre mujeres y hombres, sino que hay también mujeres muy diversas a las que bueno, también es necesario tener en cuenta para tomar estas medidas que permitan pues, alcanzar esa dignidad humana, esa meta digna. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por la atención y estaré atenta a las cuestiones que quieran hacerme los oyentes. Muchas gracias, Cristina, también por hacer este panorama general y también por bueno, bajar también a cuestiones concretas y por ajustarte al tiempo. Vamos a dar paso a la segunda intervención. En este caso contamos con la presencia de Irene Muñoz Escandel. Irene es abogada, consultora internacional y responsable del Departamento de Relaciones Internacionales de COVITE, que como sabéis es el colectivo de víctimas del terrorismo. También es asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España y profesora en el Máster de Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Jaume I. Irene Muñoz pues, cuenta con numerosas publicaciones en materia de derechos humanos y entre sus líneas de investigación pues, destacan, entre otras, los derechos de las personas con discapacidad, especialmente con problemas de salud mental, transversalidad de género en las políticas públicas, igualdad de género, mujeres, terrorismo y conflictos armados, prevención de la radicalización violenta, delitos de odio y discursos de odio y acceso a la justicia de poblaciones vulnerables. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Irene, y cuando quieras pues tienes la palabra. Pues muchas gracias a vosotros, Rafael. ¿Se me oye? Sí, fenomenal. Sí. Ah, bien, porque va y viene esto. Tengo una cámara un poco frágil, como de lo que voy a hablar, de todos los problemas de los que voy a hablar. Gracias por haberme invitado y compartir este foro tan interesante en el que estamos tratando diversos aspectos de la salud integral. Y yo aquí vengo fundamentalmente para hablar de salud mental, ¿no? Esa parte tan importante. Como dice la OMS, esa salud integral está compuesta por el bienestar físico, emocional y social de la persona, ¿no? Entonces, yo concretamente hoy voy a hablar desde esa experiencia como asesora jurídica en Salud Mental España y todo lo que reivindicamos y todo lo que hemos ido observando en esta materia, que es la salud mental y con especial incidencia en las mujeres. Podría empezar, nuestra relación de las mujeres con lo que denominamos locura, o se ha venido denominando locura, pues tiene una amplia historia, y empezar por el principio pues, sería muy difícil. Podría empezar hablando de locas como Eva o Pandora, responsables de los males que hemos heredado por los siglos de los siglos, o locas medievales como Juana I de Castilla, envuelta en una trama de intereses políticos
que nos dejaron tantos huecos como interrogantes en torno a esa, qué es lo que abrigaba su alma, cuál era la naturaleza, si es que había de esa locura, ¿no?, que ha pasado a la historia. O La loca del aire, que escribió Emilia Pardo Bazán en ese cuento maravilloso en el que una mujer que no quiso ceder a las exigencias sexuales, pues es ingresada porque llega a creerse que realmente no es nadie y solo es aire. O Kate Millett, locas como Kate Millett, activista feminista, que a principios de los 80 inició su viaje al manicomio, un libro en el que relataría con toda crudeza su experiencia vital en primera persona e imaginaría una resistencia colectiva al grito de ¿quién mejor que las locas para hacerlo? Sin duda las más crueles de las brujas, las que más castigo han recibido y las que tienen menos que perder. Todas ellas, todas ellas locas, reales o inventadas, somos nosotras, con nuestra mochila de mitos al hombro. Con ellas atravesamos el tiempo, con ella, tras otras muchas pandemias, hemos llegado a esta pandemia que, como bien dice, ha dicho la ponente anterior, hemos pasado, creemos que hemos pasado, que es la que ha provocado la COVID-19. Tenemos que ver de dónde partimos para saber lo que hemos perdido o ganado y cuáles son los retos a los que hemos de enfrentar en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y cada vez que tengo oportunidad, algunos me lo habréis oído ya, recuerdo un proverbio de Eurípides que decía que aquel a quien los dioses querían destruir primero lo volvían loco y le dejaban luchando con su cuerpo y con su alma. Y es que los problemas de salud mental han acompañado al ser humano desde el origen de los tiempos. No había cosa peor que la locura o enfermedad sagrada, cuya víctima quedaba abandonada por los dioses y era poseída por un demonio. Los mitos en torno a la locura, antes de que dejara de ser locura y comenzara a ser entendida como una parte más de la diversidad humana o un tipo de discapacidad, aunque todavía hay quien niega estos dos aspectos, ha pervivido hasta ahora bajo diferentes formas y son los responsables últimos de graves y reiteradas vulneraciones de derechos humanos que, y eso es lo peor, se han normalizado. Los mitos en torno a las personas con problemas de salud mental, como el propio virus que ahora nos preocupa o nos ha estado preocupando, se han transformado y han ido mutando para sobrevivir. Y lo hacen ahora en la cultura popular, en la industria audiovisual y en los medios de comunicación. Así, el estigma y los estereotipos negativos se han ido consolidando a partir de falsas creencias, como la de considerar a estas personas más propensas a la violencia, que no pueden vivir en sociedad y que los suyos que permanezcan institucionalizadas, que no tienen posibilidad de recuperación, que no pueden trabajar, que tales problemas no se desarrollan en la infancia, sino en la edad adulta, y en fin, el mito de los mitos, que es esto a mí no me va a pasar. Claro, la mirada de que esto le pasa a otros. Aunque en realidad sí, sí que nos puede pasar, si hablo de salud mental, al menos yo así lo veo, y desde ahí hablo, vengo a hablar de quién puedo ser, o incluso de quien ya esté siendo sin ser consciente. Puedo estar hablando de un yo reprimido y amordazado que en cualquier momento puede salir a la luz con toda la fuerza de lo que se ha reprimido y se ha amordazado durante demasiado tiempo. Así que hablar de salud mental es apelar a ese otro u otra que no está fuera, sino que está dentro de cada ser humano. Ese ser en potencia al que no queremos mirar y que tendemos a rechazar en cuanto notamos que se mueve un poco. Así que lo que decía el proverbio, aquel a quien los dioses quieren destruir, lo primero que hacen es volverle loco y dejarlo a merced de los demonios, luchando con su cuerpo y con su alma. Es un mensaje que, sí, que no está obsoleto todavía en lo que tiene Eurípides, por eso sobrevive siglo tras siglo. Y ahora lo que vivimos en estos tiempos es otro tipo de demonios, como son el de la precariedad laboral o la incertidumbre hacia el futuro, multiplicados de manera considerable durante esta pandemia. Los dioses a los que las sociedades occidentales han dirigido su fe, el dinero, el éxito, el poder, la belleza, especialmente para las mujeres, las nuevas tecnologías, etcétera, han dejado de proyectar la seguridad que parecía que prometían y el espejismo ha demostrado su verdadera cara al primer envite y ha puesto en evidencia nuestra fragilidad. Lamentablemente, la previsión de que la salud mental iba a ser uno de los mayores problemas que íbamos a enfrentar se ha cumplido. Así que los dioses que nos habíamos creado y en los que habíamos puesto nuestra fe nos han abandonado a nuestra suerte. En su lugar
Además de los antiguos demonios, tenemos que enfrentar otros nuevos, como el temor a sufrir la enfermedad, la preocupación por los seres queridos, los problemas económicos y otros tantos. Todo esto pone en jaque la salud mental de sectores cada vez más amplios de la población. Y nuestra mente se va conformando a partir de lo que somos capaces de ver o no, de lo que nos han enseñado a mirar o no. Y así se va constituyendo un conocimiento del mundo. Buena parte de ese conocimiento está sustentado en estereotipos. El mito de la locura, el mito de la buena mujer, el mito del hombre de verdad, el mito de la asexualidad que se asocia a la discapacidad. Los estereotipos operan antes incluso de que interactuemos con la persona. Pueden ser el motor también de conductas evitativas, excluyentes y en muchos casos discriminatorias. Los estereotipos de género son ideas preconcebidas, simples y muy arraigadas que determinarán las conductas, comportamientos y actitudes de las personas en función de si son mujeres o son hombres, gozando de mucho menos prestigio social los asociados a las mujeres que los asociados a los hombres. Directamente relacionados con ellos se encuentran los roles que tradicionalmente se asignan a unas y a otros, lo que la sociedad espera, las expectativas. El rol asignado a las mujeres es mucho más debilitante que el de los hombres, puesto que se relaciona con el espacio privado doméstico, no remunerado, y donde se espera que desempeñen un rol cuidador y reproductivo. El rol productivo de los hombres, por el contrario, se asocia al espacio público, donde se toman las decisiones políticas y económicas, y se puede obtener además de una remuneración, poder y prestigio. Para entender las diversas capas de discriminación que han de soportar las mujeres con problemas de salud mental, se ha de tener presente todo esto y mucho más. Por ello hay que introducir otra categoría analítica, además del género, y es la interseccionalidad, a fin de identificar el modo en que las diferentes estructuras sociales, todo lo relativo al género, sexualidad, raza, discapacidad, y específicamente discapacidad psicosocial o problemas de salud mental, entre otras, generan situaciones de discriminación complejas. Las mujeres con problemas de salud mental sufren múltiples niveles de discriminación y de manera simultánea, que pueden sintetizarse en los siguientes condicionantes. Primero, el rol asignado al mero hecho de ser mujer, los estereotipos en torno a la discapacidad y la peor imagen social de la discapacidad psicosocial, es decir, la que tiene su origen en un problema de salud mental, ya que en el centro de la exclusión social se halla el estigma. Segundo, la socialización de las mujeres con problemas de salud mental tiene la particularidad, si aplicamos este enfoque interseccional, de estar condicionada por prejuicios relacionados con la denominada locura, que van desde la infantilización a la inutilidad, pasando por lo que se podría llamar desgenerización. Es decir, no se las percibe como mujeres como deben ser, ni tan siquiera se las considera en muchos casos mujeres. Se las invisibiliza. La etiqueta del diagnóstico eclipsa cualquier otra faceta de la personalidad y genera al mismo tiempo contradicciones. Por ejemplo, se las ve capaces para cuidar a sobrinos o sobrinas o a los mayores, pero en cambio se les niega su derecho a ser madres. En todo caso, esta realidad condiciona la autopercepción de las mujeres y, por tanto, su desarrollo integral como personas y su calidad de vida. En tercer lugar, estas discriminaciones que viven las mujeres, agravadas por el malestar psíquico, repercuten en diversas áreas de su vida y posibilidades de desarrollo personal. Así, se generan una serie de problemas como los que voy a citar. Primero, escasa participación social por la falta de accesibilidad a los recursos y servicios. Segundo, barreras de acceso al mercado laboral, sufriendo este colectivo un enorme porcentaje de paro y siendo la calidad del empleo el que al que en su caso logran acceder de lo más precario y peor retribuido. En tercer lugar, barreras de acceso a los servicios de salud, siendo susceptibles de sufrir en mayor medida violencia obstétrica y pasando desapercibidas sus necesidades específicas, como sucede con la depresión postparto, denominada depresión sonriente, porque la que lo sufre lo oculta a la sociedad para no ser calificada como mala madre, que sabemos la importancia que eso tiene. O también, si ya tenía el problema de salud mental previamente, pues no contar con una atención y seguimiento adecuado y específico conforme a los cambios físicos que de manera natural se van a producir en su cuerpo y
además la confluencia de todo esto con el abandono de la medicación y una necesidad superior de atención terapéutica. En cuarto lugar, la difusión por los medios de comunicación de una imagen errónea y negativa que parece negarles por principio su potencial condición de esposas, compañeras, madres, profesionales, etc. Y en quinto y último lugar, asociación con conductas violentas y negación de que son con mucha frecuencia víctimas de todo tipo de violencia, siendo también víctimas del paternalismo y la compasión. Hay que tener presente que la discriminación por razón de tener un problema de salud mental es un acto violento en sí mismo y su invisibilización repercute negativamente tanto sobre las propias mujeres afectadas como a los y las profesionales de los servicios de salud y quienes atienden a los servicios de información a víctimas. En coherencia con todo esto, no se puede obviar la importancia de la incorporación de un análisis de género para mejorar la efectividad de las intervenciones en materia de salud. Según un estudio de ONU Mujeres, los efectos producidos por la pandemia van más allá de la crisis sanitaria, por lo que se puede hablar de crisis de atención. Según este documento, las mujeres constituyen 2/3 de la población activa mundial de cuidados remunerados y la mayoría de los cuidados no remunerados de personas mayores. Estas trabajadoras mal o nulamente pagadas no pueden permanecer invisibles a los ojos de quienes formulan las políticas, a fin de garantizar que su contribución sea valorada y estén protegidas. Por ello, este estudio subraya que a medida que los distintos países enfrentan esta crisis, los esfuerzos para abordar la pandemia no deben poner en peligro los frágiles avances que se han logrado en materia de igualdad de género y señala que el proceso continuo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible depende de una respuesta política que construya sociedades más igualitarias y resilientes para el futuro. Así destaca este estudio que quienes tienen la responsabilidad de formular las políticas deben aprender del pasado y priorizar la recopilación y presentación de datos, entre otros, desglosados por sexo, para garantizar los derechos de las mujeres. Por circunstancias como estas que he explicado, que afectan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, y en especial a aquellas que tienen una discapacidad psicosocial, la pandemia ha golpeado especialmente a su salud mental. Según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona, los datos muestran que la salud mental de las mujeres se ha visto afectada de forma desproporcionada. Si en 2017 las mujeres tenían un 6% más de posibilidades de sentirse infelices o deprimidas, esta sensación aumentó hasta un 16% en abril de 2020. Además, ese mismo documento revela que las mujeres también presentan peores resultados en otros indicadores de la salud mental como trastornos del sueño, estrés o desbordamiento por las dificultades. Por ello, según este estudio, los costes psicológicos de la pandemia son notables y probablemente, si no se actúa, serán permanentes. Datos publicados por el CIS revelan, asimismo, entre otros aspectos, que los grupos de población que se han visto más afectada su salud mental en este periodo han sido los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, y dentro de estas en especial, las personas con discapacidad psicosocial. Y en esta línea, el CIS señala también que más del doble de las personas que han acudido a los servicios de salud mental son mujeres. Las desigualdades y discriminaciones en el ámbito profesional, la carga de responsabilidades familiares y de cuidado o la violencia de género han sido algunos de los principales factores que ha provocado o agravado los problemas de salud mental en este sector de la población. Está claro que, visto lo visto, las herramientas que utilizábamos hasta ahora para hacer frente a los problemas ya no nos sirven. Ahora más que nunca se requiere un impulso colectivo para crear el contexto y las nuevas herramientas necesarias para reconstruirnos, no solo a nivel individual, sino también como sociedad. Pero esta reconstrucción no puede hacerse con los mismos planos que habíamos venido utilizando hasta ahora. Se necesitan profundas reformas sociales y económicas que actúen sobre los focos que favorecen la aparición de problemas de salud mental, vivienda, empleo, sanidad, etc. Que erradiquen el estigma y también que promuevan la prevención. Esto no es posible abordarlo individualmente, es decir, ahora más que nunca los poderes públicos han de actuar con responsabilidad. Como dijo José Leal, psicólogo clínico, consultor y supervisor en servicios de salud mental y servicios sociales en el 21 Congreso del Movimiento Asociativo de Salud Mental España, celebrado el pasado año,
hemos de pasar de la ética de la autosuficiencia a la ética de los cuidados. Toda persona necesita cuidado y en mayor o menor medida necesita de los demás. Por ello, seguiremos insistiendo en la necesidad de adoptar medidas transversales y desde una perspectiva de género que garanticen no solo la atención pública y universal de la salud mental, sino también un modelo de dicha atención comunitario, personalizado y adaptado a las necesidades de cada persona. Esto requiere de mayor inversión en profesionales, instalaciones, tecnología, así como un plan de coordinación para el trabajo en red de administraciones públicas, servicios de atención y otras organizaciones especializadas en salud mental. De ahí la importancia de no escatimar en la dotación económica de la estrategia y el plan de acción 2021-2024 de salud mental. Para terminar, solo una breve reflexión. La cultura del desapego se ha ido asentando y la hipertecnologización nos ha ido apartando de la tan necesaria humanidad que constantemente hemos de reivindicar. En un contexto como este, hemos de cultivar de manera consciente los círculos afectivos y el apoyo social. Tal vez desde ahí, fortaleciendo lo colectivo, juntando todas las manos, tengamos alguna esperanza de enfrentar los demonios que ahora nos acechan y, más allá de los mitos, construir una sociedad del bienestar real que conciba el bienestar mental como un pilar esencial sobre el que asentar el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por tu interesante intervención. Y a continuación, pues vamos a dar la palabra a Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children, y que lleva 7 años trabajando en la promoción de los derechos de niños y niñas a través de cambios de legislativos y de políticas, y a través también de la investigación social, ¿no? Tiene una especialidad en protección frente a la violencia y actualmente coordina las principales temáticas relativas a la vulneración de derechos de la infancia y adolescencia. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza, la equidad educativa, infancia en movimiento y la protección frente a la violencia. Carmela, pues cuando quieras tienes la palabra. Pues muchísimas gracias a todas por la invitación. La verdad es que estar en un foro así resulta muy interesante para alguien que viene del ámbito de la infancia en el que yo me encuentro, sobre todo porque te hace cuestionar hasta qué punto estamos trabajando en estos sectores con una perspectiva de género, ¿no? Y realmente poniendo el foco en las niñas, ¿no? Además, en los temas de salud, con lo cual... de verdad, muchas gracias porque es una oportunidad también para revisar las cuestiones internas y contenidos internos que tenemos, ¿no? Save the Children es una organización que se enfrenta a distintas vulneraciones de los derechos de la infancia y adolescencia, y nuestro foco está más bien puesto en aquellos niños y niñas más vulnerables, ¿no? Con lo cual, normalmente la perspectiva que... de alguna manera atraviesa nuestros informes es la socioeconómica, ¿no? Y las diferencias por renta más que una diferencia por sexo. Sin embargo, lo que he hecho para con motivo de esta charla ha sido un poco recopilar la información que hemos tratado en el último año que puede tener, que creo que tiene una relación directa con la salud integral, entendiendo la salud integral de las niñas y las adolescentes en España, ¿no? Precisamente en el último año hemos hecho un análisis de cómo la pandemia ha tenido efectos sobre distintos efectos de sobre distintos aspectos de la salud de niños y niñas, especialmente salud mental y salud nutricional, y ahí os contaré un poco las diferencias que hemos encontrado entre cómo ha afectado esto a niños y a niñas. Y luego, como el concepto de salud integral es tan amplio, quería extenderme un poco más a los derechos sexuales y reproductivos, centrándonos sobre todo en lo que tiene que ver, que es, aquí sí que es algo que se une completamente, ¿no? El tema de género y el tema de renta, que es la pobreza menstrual, y también lo que tiene que ver más con la sexualidad y el consumo y el porqué del uso de la pornografía en las edades adolescentes, cuál es cómo afecta especialmente a las adolescentes, ¿no? Es un poco por enmarcar de lo que os voy a hablar. Espero que a pesar de ser un poco heterogénea os resulte interesante, ¿no? En primer lugar, como os comentaba,
Bueno, unos estudios que hemos hecho a lo largo del año pasado y de este tienen que ver con centrarnos cómo la pandemia ha afectado a la infancia en términos de salud y poniendo un especial foco, como os decía, en el gradiente socioeconómico, ¿no? Porque un poco también nuestro objetivo es visibilizar qué es ser pobre, ¿no? Qué es vivir en una situación de pobreza y cómo esto afecta a todos los aspectos y desarrollo de la vida de la infancia y adolescencia. Entonces, ¿cómo hicimos estos estudios, ¿no? Bueno, la última encuesta nacional de salud es del año 2017 y es la última encuesta que nos daba un poco una visión del estado general de la salud de niños, niñas y adolescentes en España. Pero evidentemente era una encuesta previa a la pandemia. Entonces, para poder tener unos resultados comparables y a falta de fuentes oficiales, lo que hicimos fue recrear esa misma encuesta con el mismo tipo de preguntas, la misma metodología, con una muestra suficiente de niños, niñas y adolescentes, como para que fuese, para poder utilizar los resultados. De alguna manera decir, bueno, poder comparar la fuente oficial con una fuente que no es oficial, pero sigue exactamente la metodología, la fuente oficial, ¿no? El primer estudio lo centramos en la salud mental de los niños, las niñas y adolescentes, ¿no? La encuesta se hizo en septiembre de 2021, esta encuesta general. Esto nos da el tiempo suficiente tras la pandemia, en el contexto de confinamiento, pero sí se pueden ver ya algunas consecuencias que esto haya podido tener, ¿no? Así datos más generales, lo que observamos en esta encuesta es que los trastornos mentales afectan al 4% de niños, niñas y adolescentes frente al 1% en el año 2017. Y los trastornos de conducta están ahora mismo en un 7% frente al 3% también hace 5 años, ¿no? Además, si en 2017 un 19% de los padres y madres encuestados entendían que sus hijos e hijas tenían muchas preocupaciones, ahora ese porcentaje ha alcanzado el 30%. Un dato interesante y que tiene que ver también con el acceso a la salud es que, si bien estas declaraciones de estado de salud mental han empeorado, los diagnósticos se han visto reducidos y esto tiene mucho que ver con la sobrecarga del sistema de salud provocada por la pandemia, ¿no? Nos parecía interesante resaltar aquí las diferencias por sexo en lo relativo a los trastornos mentales y de conducta. Si bien en edades más tempranas, entre 4 y 8 años, están más equilibrados los porcentajes entre niños y niñas con estas cuestiones, a partir de los 8 años esto cambia. Especialmente hay una diferencia clara. Entre los 8 y los 12 años, los trastornos mentales son mayoritariamente, los trastornos mentales afectan más a las niñas que a los niños, mientras que los trastornos de conducta son mayoritariamente algo asociado a los niños, no a las niñas, ¿no? Vemos algo que afecta a los niños, no a las niñas. Entre los 12 y los 16 años, el porcentaje de trastornos mentales sigue siendo mayor para las adolescentes, 53% frente a 46%, y los trastornos de conducta sigue siendo mayor para los chicos, 65% frente al 35%. Un tema aquí interesante también es el tema de, como ya sabréis, ¿no?, el trastorno del espectro autista es uno de los trastornos que más diferencias de género refleja, ¿no? Sabemos que esto tiene que ver con todos los temas de diagnóstico, los estereotipos de género asociados a lo que debe ser, como debe ser una niña o un niño, ¿no? Y esto hace que muchas veces el trastorno del espectro autista esté infradiagnosticado para las niñas. Esto, de alguna manera, se refleja en nuestra encuesta cuando de aquellos niños, niñas, adolescentes afectados por el trastorno del espectro autista, el 80% era a niños y el 20% a niñas. Todo esto establece, bueno, en general, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, hablamos de que los que se considera trastornos mentales afectan más a las niñas y los trastornos de conducta más a los niños. Como decía la ponente anterior, ¿cuánto de esta detección, cuánto de esta etiqueta
viene marcada por estereotipos de género, por proyecciones de distintos tipos. Bueno, es algo que sería interesante hacer un estudio más en profundidad, ¿no? Otro tema que también estudiamos aquí era la ideación suicida, ¿no? Y si había unas diferencias de género. Aquí, mientras que entre los mayores de 12 años los pensamientos suicidas son más recurrentes en los niños que en las niñas, la relación se invierte a partir de los 13 años, ¿no? Donde un 7% de las niñas frente a un 5% de los niños contemplaría la posibilidad de suicidarse. Lo que es realmente interesante de esto es que, pese a que hay una mayor ideación suicida en las adolescentes, son los chicos adolescentes los que más cometen el suicidio, ¿no? De hecho, en el teléfono de la esperanza, que es el teléfono que existía antes para, bueno, acudir ante temas de suicidios, lo que vimos es que declaraban que el 65% de las llamadas que recibe ese teléfono son de mujeres frente a un 35% de hombres, ¿no? Nos volvemos a encontrar cómo la estereotipación de género y la expectativa de unas conductas u otras afecta a algo, como ya os decía antes, a la salud mental de niños y niñas e incluso al diagnóstico y a la percepción, como a algo como puede ser el propio suicidio, ¿no? Entonces esto nos parecía un dato relevante, ¿no? Moviéndonos al siguiente aspecto, ¿no?, que estudiamos de la salud, que es la salud nutricional, la verdad es que aquí sí que es decir que, bueno, algo que no os he comentado es que, aunque hay unas diferencias por género, por sexo, en la salud mental, la gradiente socioeconómica es la más grave. Es, al final, no es tanto ser niño o niña, sino es estar en una situación de pobreza o no estarlo, lo que determina más el grado de salud mental que se tiene, ¿no? Ese es el foco y eso es una de las cuestiones claves de ese informe, ¿no? Y nos encontramos con esto mismo en la salud nutricional, todo lo que tiene que ver con obesidad, hábitos de vida saludables y demás, ¿no? Aquí el gradiente socioeconómico es el mayor determinante, ¿no? Pero sí que hay ciertas diferencias de entre chicos y chicas, sobre todo llegadas a la adolescencia, ¿no? Hay que recordar que el exceso de peso que vimos en esta encuesta es que para menores de 18 años la tasa está en el 28,1%, ¿no? Que es bastante alto, ¿no? Para los menores de 12 años la tasa es similar, no hay grandes diferencias entre niños y niñas. Sin embargo, cuando pasamos de los 12 años, aunque la media de la obesidad sea del 21%, para el grupo de chicos está en el 28,5% y en las chicas del 13%. Este informe no buscar la causalidad de esto, ¿no? Pero muy probablemente volvemos a la estereotipación, los roles, las percepciones que hay de chicos y chicas, ¿no? En esta llegada a la adolescencia, ellas no tienen tantos niveles de sobrepeso o obesidad, muy probablemente asociado a el peso, la importancia que se da a la apariencia y a lo que tiene que ver con el aspecto físico, que hay una gran presión en mujeres y niñas, ¿no? Otra diferencia, aunque no era muy determinante, pero bueno, sí que existía, en la adolescencia también ellas comen de manera más saludable, pero realizan menos ejercicio. De nuevo, este informe no buscaba tanto entrar en las causas de esto, pero sí, bueno, nos parece que es algo interesante, ¿no? Ver por qué puede haber detrás de estas diferencias en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero de nuevo aquí, lo que determina tener sobrepeso, no tenerlo, dormir más horas, comer mejor, tener un mejor y más sano ocio, no es el sexo, es la renta. Nos encontramos con un tema de gradiente socioeconómico brutal, ¿no? Esto es un poco como lo más relacionado así con algo que la salud, ¿no? Lo que más evidente de alguna forma es la salud, ¿no? Pero yo quería ampliar un poco el foco, ¿no?, y traer estas otras cuestiones que tienen que ver con la salud integral, y una que nos parecía básica es lo relacionado con la pobreza menstrual, ¿no? Al final, las tasas de pobreza infantil y adolescente en nuestro país ahora mismo es del 31%, ¿no? Estamos hablando de que hay muchas adolescentes chicas y niñas, porque la menstruación también empieza cada vez antes, en una situación de pobreza, para las cuales
para ellas y para sus familias enfrentarse al gasto de la compra de productos menstruales, bueno, tiene, pues, no siempre es sencilla, ¿no? De hecho, la pobreza menstrual es algo que se venía estudiando históricamente más asociado a contextos de países en desarrollo, de ver un poco cómo era esta realidad, pero es que en los últimos estudios dicen que una de cada 5 mujeres en Europa no puede tener acceso a productos menstruales cada mes, y en nuestro país, una encuesta que se está poniendo en marcha, los resultados provisionales son que 2 de cada 10 mujeres no tienen acceso a productos menstruales. Nos hemos encontrado con testimonios de madres, no de niñas, sí de madres, que dicen que muchas veces tienen que decidir entre comprar ciertos alimentos y comprar productos de higiene menstrual. Teniendo en cuenta los altos niveles de pobreza infantil, esto está afectando también a las niñas y adolescentes. Y, bueno, no hay estudios concretos al respecto, creo que hay una investigación potente en marcha, pero esto es algo que es importante, es cómo puede estar afectando esto en la vida diaria y en la salud sexual y reproductiva de las niñas, ¿no? Al final, la falta de productos de higiene menstrual provoca absentismo escolar, provoca, bueno, aislamiento social, y esto tiene efectos en la salud emocional y mental de las chicas, ¿no? Con lo cual, estos son un tema que cada vez se habla más, pero que es importante también meter la perspectiva de infancia, ¿no? Porque no afecta a las mujeres solamente, afecta a niñas y adolescentes también. Y por último, y en todo el hilo, bueno, de alguna manera relacionado con todo esto que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, nos hemos querido estudiar, sobre todo relacionados, ¿verdad?, sobre todo con la violencia, pero al final es un foco más allá de la violencia, está relacionado con la sexualidad, con cómo están los y las adolescentes de nuestro país, de la sociedad, enfrentándose a la sexualidad en este momento, ¿no?, a su vida sexual. Y queríamos ver los efectos que tenía el consumo de la pornografía en esto, ¿no? Y hicimos una encuesta a casi 2.000 adolescentes, y además hicimos grupos de discusión. Y bueno, aquí es muy importante porque hay grandes diferencias por género, ¿no?, y por sexo, las diferencias por género. Son ellos los que consumen más pornografía que ellas, si no me equivoco era un 80% de los chicos y cerca del 60%, algo más del 50% las chicas. Pero otra cosa muy interesante que tiene mucho que ver con los roles, con las expectativas y que puede acabar afectando la salud mental y emocional de las niñas es los motivos por los que las ven. Los chicos la consumen, pues bueno, por el placer de verla. Ellas consumen pornografía para saber qué es lo que les gusta a los chicos, para estar preparadas para sus encuentros sexuales, ¿no? Esto nos da una pista muy, bueno, algo realmente a tener en cuenta, ¿no? Otra cosa que nos preocupa también es que el 60% de las chicas no identificaban las prácticas de riesgo en la pornografía y, bueno, más de la mitad de los y las adolescentes no siempre utilizan métodos de anticonceptivos, métodos de protección en sus relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, lo que también nos preocupa más allá y tiene que ver con la salud integral y que tiene que ver con la violencia relacionada al consumo de la pornografía es que algo que nos declara, que estamos viendo, ¿no?, es que los y las adolescentes están construyendo su sexualidad, su deseo, sus relaciones en una pornografía marcada por la desigualdad y en la que muchas veces se erotiza la violencia y se erotiza el dolor. Esto puede tener consecuencias graves para la salud y para el bienestar de los chicos, de las chicas. Y de hecho, un dato, bueno, que también nos parecía bastante duro es que el primero es que el 50% de los adolescentes que ven pornografía quiere reproducir muchas de las prácticas que ve en su vida sexual. Casi cerca de la mitad lo hace, pero lo preocupante es que el 12% de los chicos habían puesto en práctica estas cuestiones con sus parejas sin el consentimiento de ellas, ¿no? Estamos hablando de cómo se está trasladando muchas de estas prácticas, algunas de las cuales son violentas, a la vida de los chicos y las chicas. Y bueno, esta presentación un poco heterogénea de las distintas formas era un poco cómo queríamos hacer una pequeña fotografía, una pequeña reflexión acerca de qué cuestiones están afectando a la infancia y adolescencia en unos términos de salud integral y qué diferencias puede haber entre niños y niñas a la hora de vivirlas. Y nada, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Carmela, por tu interesante intervención y por todos los datos que nos has aportado. Y a continuación intervendrá Pepa Galindo, responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Valencia y que ha sido presidenta de SEISIDA y que cuenta con numerosas publicaciones en relación con el VIH desde un enfoque de género. Además, Pepa Galindo pues, forma parte de diversas sociedades científicas y ha integrado diversos grupos de estudio. Cuando quieras, Pepa, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en esta interesantísima sesión. Yo como soy médico y en activo, pues no puedo vivir sin diapositivas, por eso no voy a contar una charla como han hecho mis compañeras, que han sido excelentes y he aprendido muchísimo de ellas, pero me voy a apoyar en el soporte visual porque voy a traer datos y yo creo que eso tiene interés. Yo me puedo presentar como, bueno, yo he estado trabajando con SEISIDA durante tiempo, he sido su presidenta, pero yo básicamente he desarrollado casi toda mi carrera profesional tratando personas con VIH, ¿no? Y llevo desde el año 97, o sea que he vivido toda la época en la que no había esperanza para la gente con VIH al momento actual en el que se puede considerar como una enfermedad crónica, pero que viene matizada por el estigma, la discriminación, y que es especialmente intensa en el caso de la mujer. Lo que voy a intentar en los próximos 15 minutos va a ser un poco daros la foto de en qué momento nos encontramos, los aspectos diferenciales de mujer que vive con VIH con respecto a los hombres que viven con VIH y el impacto que ha tenido la pandemia, que ya avanzo, que estamos en la séptima ola y que los hospitales están empezando ya a notarlo de forma clara, tanto desde el punto de vista de los profesionales infectados y que ya tenemos que trabajar incluso teniendo el COVID, si estamos asintomáticos, o desde los pacientes que afortunadamente no están entrando en UCI, pero están empezando a aumentar en cuanto a su número, si bien afortunadamente no estamos viendo las gravedades que veíamos el año pasado o el anterior en las primeras olas, gracias a la vacunación. Bueno, la verdad es que el tema de mujer y VIH es un tema del que se ha hablado durante muchísimo tiempo de forma muy marginal, y ahora veremos por qué, pero quizás se reducía prácticamente en las guías, en los manejos, en el planteamiento de si había que tener un manejo diferencial, se relacionaba básicamente con la posibilidad de embarazo. Ya que os traigo dos portadas del Newsweek, una de los niños que nacían con VIH, que eran quizás los damnificados de la pandemia, los daños colaterales de la pandemia, año 97, a los 25 años de SIDA, año, pues no me acuerdo cuál era, pero bueno, estamos ya en los 40, o sea, hace 15 años en los que ya se hablaba de pelear contra la plaga, las mujeres se hacían visibles y se hablaba de empoderar a la mujer, y aquí tenemos una mujer con VIH embarazada que comentaba su condición de VIH, era un momento en el que ya estábamos seguros de que las mujeres embarazadas no transmitían la enfermedad. Pero claro, la realidad de nuestro medio es una realidad muy diferente de la que vemos en otros. Si nos fijamos en el número de casos nuevos que aparecen cada año y las características que tienen, aquí tenéis los del año 2020, que son todos los fiables que queramos que sean, porque son los de la época de la pandemia y ahí hubo una gran dificultad para el acceso al sistema sanitario. Ya se ha comentado de lo que pasaba en salud mental, por ejemplo, pero también en las distintas patologías. Lo que vemos es que el 85% prácticamente de los nuevos casos eran en hombres, o sea que vemos un 15% de mujeres, y esto se reproduce prácticamente en las consultas en las que prácticamente la cuarta parte son mujeres. Pero claro, esta no es la realidad a nivel mundial. A nivel mundial en 2020 se estimaba que había alrededor de 38 millones de personas y en estos momentos, bueno, y de estas el 19, más de la mitad, 19 millones eran mujeres, y alrededor de 660.000 se estima que adquirieron la infección por VIH. Y aquí veis la distribución, el tamaño por áreas geográficas, ¿no? Cuanto más grande es el círculo, mayor cantidad de mujeres viven en esa zona, y aquí vemos que casi todo se concentra en el verde este intenso, que es África subsahariana, y especialmente el círculo más grande de Sudáfrica, y aquí vemos dónde está España. En España tenemos pocas mujeres, la epidemia es eminentemente masculina y por eso principalmente los datos que se ven son datos en hombres. Tenemos un estudio que se publicó en 2018, que elaboró el Ministerio, en el que trató de diferenciar las características de mujeres y hombres. Analizó los datos de 2017, probablemente están un poco anticuados, pero creo que reproducen bastante bien la situación, porque al final lo que se ve es que la incidencia de nuevos casos de VIH en mujeres es de alrededor del 15%, el resto son hombres, más de la mitad son mujeres migrantes, suelen tener una edad mayor que los hombres y en una situación respecto al VIH también peor que los hombres. Y lo que llama la atención al final de las recomendaciones es que la forma de abordar
El diagnóstico y la prevención en las mujeres tiene que ser diferente, porque las mujeres somos diferentes de los hombres, sino las características, las conductas sexuales y el aspecto social básicamente es totalmente diferente, ¿no? A la pregunta si realmente son diferentes hombres y mujeres, podríamos quedarnos con el sí y ya está, pero desde luego en el caso del VIH además nos encontramos con aspectos que van a marcar por un lado el riesgo de infección y por otro lado el riesgo de progresión. Y es que lo que se ha visto es que tanto cómo se produce la infección, cómo se producen los reservorios, que es el sitio donde se queda oculto el virus y que es el responsable de que de momento no se pueda curar la enfermedad, los aspectos de farmacocinética, de farmacodinámica, o sea, de la metabolización de los fármacos en el organismo, el tema de participación en ensayos clínicos muy minoritario en mujeres, y ahora veremos por qué, y desde luego los factores socioculturales que van a ser claves para que la mujer tenga una mayor vulnerabilidad en cuanto al desarrollar la infección por VIH, hace que las mujeres estén en mucho mayor riesgo de adquisición del VIH y tener muchos más problemas no relacionados directamente con el mismo. Si a esto añadimos que la mujer cambia a lo largo de la vida y que en cada fase vital vamos a tener unas características diferentes y unas necesidades distintas, no va a ser lo mismo las niñas que viven con VIH que las adolescentes que adquieren la infección en esa época, que las mujeres en edad fértil que se plantean o no tener hijos, o las mujeres que llegan a una edad madura o se diagnostican cuando son mayores y están ya, incluso son abuelas, están ya en la fase de jubilación, en la que desde luego las preocupaciones, los objetivos vitales, el estrés que supone el VIH y la forma de afrontar la enfermedad van a ser totalmente diferentes. Pero quizá por remarcar la importancia del VIH en mujer, yo os traigo un dato que ha marcado incluso las guías de los últimos 2 años, ¿no? Han hecho que cambien las guías. Lo que se sabía es que más de la mitad de las mujeres, ya hemos comentado, que más de la mitad de mujeres que viven con VIH a nivel mundial son mujeres, y que hay más de 1 millón de mujeres que se quedan embarazadas cada año. Y si os acordáis, o bueno, si alguna de vosotras ha estado embarazada, veréis que no os han dado ningún fármaco porque no se podía dar ninguno por si acaso por el feto. Pero claro, en las mujeres embarazadas lo que prima no es solo que el niño no se infecte, que no tenga alteraciones fetales, pero también hay que seguir cuidando a la madre, ¿no? Y en el año 2018, en el que hay un momento de transición global de todo el tratamiento antirretroviral que se está dando a nivel mundial a una opción más segura y eficaz, que era el dolutegravir, está basado en dolutegravir, los tratamientos son mezcla de 3 fármacos normalmente, aunque también hay combinaciones de 2, pero a nivel mundial había una pauta que se daba y cambia a otra, y de repente aparecen los datos de una cohorte en Botswana que nos dice que relaciona el administrar este tratamiento durante la concepción, el periodo periconcepcional, con mayor desarrollo de alteraciones del tubo neural, que eran distintas de las que se veían antes cuando había déficits vitamínicos. Entonces esto marcó un cambio radical, cambiaron las guías de la OMS, se incluyó en muchas guías mundiales, pero al final se quedó en nada porque esa misma cohorte fue dando más información y entonces se demostró que esa inicial alarma se había diluido de forma importante. Pero claro, puso de manifiesto la importancia del conocimiento del tratamiento en las mujeres embarazadas, y de la importancia de que las mujeres tengan acceso al mejor tratamiento, sean conocedoras de la infección por VIH, las opciones terapéuticas que tienen para que puedan decidir, ¿no? Y es que hay muy poca información específicamente de mujeres y necesitamos muchos más datos para conocer cómo se metabolizan los fármacos, porque hay muchas diferencias en función del momento de la vida, en función del tema hormonal y en función de distintos aspectos, durante el embarazo, por ejemplo, que van a hacer que los fármacos se utilicen de distinta manera. Y el problema es que aquí tenéis en estas 2 diapositivas el porcentaje de mujeres que están incluidas en los estudios. Si fijáis, entre 2000 a 2007, de un 25% de mujeres pasamos a entre un 10 y un 15. Y si vamos a la gráfica de la derecha en colorines, lo que se ve es la proporción de mujeres y hombres en los ensayos clínicos de los fármacos que ahora se están utilizando como primera elección. Y lo que veis es que hay algunos ensayos en los que hay hasta un 10%. O sea, que extrapolar los datos a las mujeres cuando realmente el 90% de los mismos en algunos ensayos procede de hombres, pues tiene poco sentido. A esto hay que añadir bueno, que en la investigación en vacunas, por ejemplo, o en los nuevos antirretrovirales, pues la verdad, incluye muy poquitas mujeres. Aquí tenéis esta revisión sistemática en la que se observa que las mujeres representan una mediana de un 19% de participantes en ensayos antirretrovirales, de un 38% en estudios de vacunas y un 11% en curación. Y que esto es especialmente dramático en el pool donde se producen la mayor parte de infecciones, especialmente en África subsahariana, que es el de las mujeres adolescentes. En general, lo que parece es que la eficacia de los tratamientos es la misma, que la seguridad también, sobre todo con los fármacos nuevos, pero donde aparece un problema es en el aspecto de las discontinuaciones. Este es un estudio antiguo de 2008,
en el que lo que se ve es que lo que marca la diferencia es que las mujeres suspenden más el tratamiento porque son cuidadoras de y no pueden asistir a las consultas de recoger la medicación como tocaría, y esto hace que sea algo con lo que se tiene que trabajar de forma clara. Y a esto hay que añadir el otro aspecto que os comentaba, a nivel de embarazo hay muy poquitos datos, soltó este aldabonazo este estudio, generó muchos problemas y esto generó también una llamada a la acción porque hablaba de que se empezó a hablar de que había que tener claro cuáles eran los derechos humanos y de salud reproductiva en las mujeres en todos los ámbitos geográficos. Incluso se publicó este artículo en 2019 en el New England, que es nuestra, como nuestra Biblia, ¿no?, en la que hablaba de la necesidad de conocimiento de las mujeres que viven con VIH lo suficiente sobre el tratamiento y sobre distintos aspectos sobre la enfermedad para conseguir esa autonomía en cuanto a los cuidados de salud y poder tomar decisiones junto con los clínicos que están manejándolas o que están ayudándolas a vivir con el VIH para conseguir tener los mejores tratamientos y desde luego que no afectaran a la salud de su bebé. Si vamos a las guías, estas son las guías americanas, que son las últimas que se han publicado, y aquí se analizan los semidatos y lo primero que te plantean es que cuando se selecciona o se evalúa un tratamiento antirretroviral en edad fértil, una mujer en edad fértil, hay que considerar efectividad, hay que considerar coinfección por hepatitis, el aspecto teratogénico y los posibles efectos adversos, pero desde luego lo que nunca hay que descuidar es la eficacia del tratamiento antirretroviral. Pero además estamos en otro aspecto importante y estamos hablando del aspecto de prevención del VIH, por un lado, y la prevención de los embarazos no deseados. Hay que formar a las mujeres en salud sexual y hay que informarles realmente de cómo se puede prevenir el embarazo, pero en cuanto a prevención de la infección por VIH, además de utilizar preservativo, desde luego estamos en un momento en el que se ha desarrollado la PrEP, que es la profilaxis preexposición, que está aprobada en España desde finales de 2019 y que en los distintos ensayos clínicos lo que demuestra es que tiene menos eficacia en las mujeres por un problema de adherencia de nuevo. Pero esto afortunadamente con los fármacos nuevos inyectables que están a punto de comercializarse, la verdad es que parece que se va a bypassear, se va a resolver, porque en ese estudio realizado específicamente en mujeres y que se ha publicado hace muy poquito, lo que se ve es que cuando administras un tratamiento cada 2 meses intramuscular frente a tomar pastillas todos los días, lo que se ve es que el número de infecciones en rojo es el número de personas que no se infecta, perdón, el número de personas que están tomando Truvada, que es el tratamiento oral, que se infectan frente a las que están tomando cabotegravir o se les está administrando cabotegravir. O sea, que vemos que en este caso la administración de la medicación parenteral, probablemente por la mejor adherencia a la misma, es muchísimo más eficaz. Y aquí hago una mención también a las mujeres trans, que son el gran grupo olvidado del que cada vez se habla menos, o se habla muy poco, aunque se está empezando a hablar más, pero que desde luego es también muchísimo más riesgo de tener violencia de género, de tener infecciones, de tener aspectos socioeconómicos son muchísimo peores. Pero llegó la pandemia y en la pandemia nos encontramos con una limitación del acceso y aquí tenéis un estudio, acceso al sistema sanitario, aquí tenéis los datos de un estudio que se planteó en Seisira, en el que lo que se ve es que desde luego hubo muchas personas que pensaron que necesitaban ir a los hospitales o a los centros de salud, pero no pudieron, que son los que ponen en azul, las barras en azul de la gráfica de la derecha, frente a los que aquellos que lo intentaron pero que no pudieron acceder, que son en la barra de la izquierda, y como veis llegan hasta un 22%, en algunos casos un 20%. Y además lo que también se observó en la gráfica de la izquierda es que se experimentó rechazo en distintos aspectos del sistema sanitario y este rechazo lo notaron mucho más que las mujeres, que especialmente las mujeres transgénero. Los objetivos del tratamiento antirretroviral, desde luego, que eran el conseguir, desde la OMS, que era conseguir que el 90% de las personas que tenían VIH a nivel mundial estuvieran lo supieran, que días el 90% estuvieran indetectables, que días el 90% estuvieran en tratamiento, desde luego se retrasaron mucho. Pero pese a todo, desde luego, el VIH permitió manejar mejor la condición de la enfermedad COVID porque planteó 3 puntos. O sea, en el VIH lo que se vio es que es fundamental anticipar las inequidades en salud, que además había que montar entornos adecuados para cambios de conducta y que además era necesario un abordaje multidisciplinar. Y esto lo que fue exitoso para conseguir mejorar el COVID. Pero lo que fue muy dificultoso fue en muchos medios conseguir mantener el tratamiento del VIH y para eso tuvimos que contar con las organizaciones no gubernamentales que nos ayudaron muchísimo. Pese a todo, aquí tenéis un documento que se elaboró en el que lo que planteaba era que el COVID empeoró muchísimo la situación, de esto se ha hablado, no voy a comentar nada, pero empeoró muchísimo la situación, especialmente las mujeres adolescentes en distintos medios, en África, pero también en Asia y en el este de Europa, e incluso se planteó que era necesario el aportar el soporte necesario, incluso económico, social,
el mejorar la respuesta, el ayudar a prevenir la violencia de género y el conseguir la inclusión digital para evitar problemas. Lo que está claro es que el COVID tuvo un impacto económico importante, especialmente en las mujeres con VIH, por ese aspecto de dominación y discriminación de las mujeres que empeoró, especialmente en aquellas zonas marginales. E incluso hay artículos como este en el que lo que se plantea cuáles son aquellos aspectos que son necesarios para que las mujeres y las niñas, jóvenes, adolescentes, pues estuvieran con VIH, pues estuvieran atendidas en el aspecto del VIH y del COVID. Y como ejemplo de lo que se ha hecho posteriormente, pues está esta reunión en la que lo que se intenta es empoderar a las mujeres frente a la violencia de género para pelear contra el COVID y contra el VIH. Es una reunión que la verdad es que trabajó mucho distintos aspectos que son básicos en Camerún, en un espacio muy complicado, para mejorar su situación, ¿no? Y por último, ya para finalizar, yo creo que esto ha cambiado, la pandemia ha cambiado la estrategia mundial contra el SIDA, cuyo objetivo en los años 2021-2026 son acabar con las desigualdades, y ahí plantea, dentro de las prioridades estratégicas, desde luego, mejorar la igualdad de género, conseguir la igualdad de género y trabajar por igual en la prevención del VIH, tanto desde el punto del diagnóstico como el acceso al tratamiento. Y si os fijáis en los objetivos del 2025 de la OMS, que hablamos del 95-95-95, uno de los están varios centrados en las mujeres en cuanto a mejorar ese acceso a la salud sexual y reproductiva, mejorar el diagnóstico, eliminar la transmisión vertical y mejorar desde luego la calidad de vida de las personas que viven con VIH, especialmente de las mujeres. Ya como conclusión, simplemente recordaros que las mujeres viven distintas etapas de su vida, en cada una de ellas tienen sus necesidades, y que hay un documento en España. España fue uno de los primeros países en los que se elaboró en 2012 unas guías de mujer que se han actualizado en 2020, en las que con VIH, mujer con VIH, en las que se abordan de forma global, transversal, cuál tiene que ser el abordaje de las mujeres, y que desde luego hay distintos programas a nivel mundial, como este de la UNICEF, en la que lo que intenta es mejorar la calidad de vida de las mujeres, los niños y los adolescentes, y continuar con todos los cuidados que a lo mejor estuvieron limitados durante la época del COVID, ¿no? Y aquí una mención especial para Ucrania, que está viviendo una situación tremendamente complicada, y os traigo esta frase de un activista que, como veis, es demoledora. Con los miles de millones que se han gastado en esta guerra sin sentido, podríamos encontrar la cura del VIH, acabar con la pobreza y solucionar otras crisis humanitarias. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pepa, y gracias también por el esfuerzo y de condensar toda esta reflexión y toda esta información que nos has dado tan interesante en estos 15 minutos, ¿no? A continuación intervendrá Ángeles García Sánchez, que es licenciada en psicopedagogía, máster en Derecho Sanitario por la Universidad Complutense y también máster en Alta Dirección y Gestión por la Universidad de Alcalá de Henares. Ángeles García Sánchez, desde hace 17 años, es la jefa del Servicio de Información y Atención al Paciente del Hospital Universitario de Getafe. Y cuando quieras, Ángeles, tienes la palabra. A ver. Ángeles, ¿me escuchas? A ver, veo que... Perdón, que no Ahora. Tenía el micrófono quitado. Fenomenal, pues ya está, ya se te escucha. Hola. Perfectamente. Buenos Adelante. Que yo trabajo en el Hospital de Getafe desde su apertura en 1991. El servicio de atención al paciente lo formamos 15 mujeres. Y bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia. He hecho una presentación porque también voy a exponer algunos datos, pero para mí la experiencia de la pandemia es que me tengo que retrotraer al primer trimestre del 2020. Es que no me sale otra cosa, ¿no? Porque eso es lo que más nos dejó impactado. Voy a compartir pantalla. A ver, un momentito. Es que nunca he, no sé cómo, ¿sabes? Que, a ver, tienes... Que tengo... Ahora, ya está, sí. Vale. A ver. No, es que nunca he participado en... Te estamos viendo tu ordenador. Tendrás, ¿sí?, que pulsar ahí a la presentación, supongo. ¿No se ve? No, o sea, se ve tu ordenador. Tienes que abrir la presentación. Tienes que abrir la presentación, eso es. Ya la he abierto. Es que sale la pantalla, pero sale tu escritorio, pero...
Pero no pues sale la presentación como tal. Que, elige en tu pantalla cuando te sale la opción de presentación, te salen varios cuadraditos y uno de ellos tiene que ser el PowerPoint que tienes claro. Abierto. Vale, vale, pues un segundito, a ver. Yo creo que volviendo, quizás. Sí, quizás deja de presentar y lo haces de nuevo. Claro, deja de compartir y vuelve a entrar. Ahora sí. Vale, pero... Tienes que tener la presentación abierta y ahora le das a compartir pantalla. Cuando te salen los cuadraditos, seleccionas la presentación. Vale, pues espera, que no la tenía abierta. Eso es, la tienes que tener abierta. Esperar un segundito, perdón. Mi torpeza. No, tanta tecnología. No. Y luego al final, vale. Es que si la tengo abierta... A ver, esperar un segundito. No, no me sale. No me sale. Si me la envías por correo electrónico, la comparto yo, Ángeles. Claro. Vale, pues. Vale. Es que no entiendo por qué no se ve. Ahora sí se ve. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, ya está. Vale. Menos mal. Bien. Bien, a ver, nunca te acostarás sin aprender una cosa más. Anda. Vale, bueno, pues yo voy a contar un poco mi experiencia, ¿no? Mi experiencia, y aunque os parezca sorprendente, pues es que no puedo evitar empezar a hablar de la pandemia planteando unas cuestiones que me hago a mí misma, ¿no? Porque en el fondo estoy deseando hablar de en tiempo pasado de la pandemia, pero hoy por hoy no es posible porque tiene un efecto pues crónico. En sanidad, la OMS ya dice que todo lo que perdura más de 6 meses es crónico. Entonces, la pandemia tiene ese efecto crónico y además ha venido para quedarse. Por tanto, esa idea me lleva a decir que lo que creo que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud. Por lo menos eso es lo que yo transmito aquí al servicio y a las personas que trabajamos en el hospital. Que tenemos que cambiar nuestra actitud ante la pandemia y pensar que tiene un efecto de montaña rusa, ¿no? Que tiene subidas, bajadas, mesetas... pero que solo nuestra aceptación de esa realidad pues, hará que nos resulte menos frustrante. Permitidme de todas maneras que vuelva a mi mirada, pues eso, una mirada de mujer, al primer trimestre del 2020, porque si mal no recuerdo, pues nadie sabía dónde estaba Wuhan, pero todos estábamos tranquilos porque parecía que como estaba lejos, pues que no era probable que nos afectara del mismo modo e intensidad que a ellos, ¿no? Aquí fuimos muy ingenuos, en esos momentos y poco previsores, sabiendo que vivíamos en un mundo globalizado, considero que fue un error no prepararnos como sociedad. Y la pregunta de cómo una crisis sanitaria afecta a un hospital, pues de lleno, en su totalidad, como no podía ser de otra manera. O sea, fijaos que os lo cuento y me sigo emocionando. ¿Y cómo afecta a la mujer? Bueno, pues voy a intentar transmitir mi visión y experiencia en ese sentido. Todavía recuerdo con emoción la primera reunión que con carácter de urgencia convocó a todos los jefes de servicio de la dirección médica para contar la situación que nos estaba llegando y nos estaba empezando a desbordar. Y cómo teníamos que prepararnos como hospital y como equipo. Era importante que nos sintiéramos como un gran equipo, flexible, y que abordáramos, no sabíamos el qué, en ese momento no sabíamos qué nos venía, ¿no? Entonces yo pensé que, bueno... También fui muy ingenuo y pensé que iba a ser una crisis de un par de meses y me sorprendió que la planificación y protección que nos hacía y la proyección que hacía la dirección médica era no, vamos a hacer unas planificaciones hasta finales de junio. Y yo decía, bueno, esto ya se está pasando. Yo viví esa reunión como si fuera un símil de un primer parte de guerra al que siguieron muchos más y donde se buscaba la comprensión e implicación de todos, así como la adopción de medidas de todo tipo, o sea, estructurales, asistenciales. Me recordó, no sé si la habéis visto, la película del discurso del rey, ¿no? Cuando el rey transmite a la población que entran en guerra. Eso porque ese silencio que había en el salón de actos de todos y esa solemnidad del momento era muy emocionante. Todas las áreas del hospital, desde el ingreso, pues de los primeros pacientes con coronavirus, iniciaron una transformación. Pues queríamos dar atención sanitaria a la gran demanda que existía en ese momento, lo que supuso un reto humano, profesional y de gestión.
sometimos todas las estructuras del edificio, su equipamiento, su dotación, el personal, a una prueba de estrés que, como veis, todavía no tenemos superada. Y que, bueno, pero al final creo que dimos una respuesta excelente y dimos cobertura a las necesidades que en ese momento se plantearon, llegando a duplicar la capacidad habitual del hospital. En esos momentos, pues, se desconocía cómo afectaba el virus, se desconocía cómo se podía tratar, se desconocía cómo se transmitía y cómo no va a suponer todo eso un gran estrés en el personal. Se instalan prohibidos en las puertas, porque, bueno, pues se hicieron nuevos circuitos de circulación de personas y bueno, era como poner puertas al virus, ¿no? Era, bueno, vamos a organizar la actividad. Y claro, una decisión muy impactante para todos fue la suspensión de toda la actividad quirúrgica y de toda la actividad que no fuera urgente o que no estuviera relacionada con pacientes con COVID. Eso nos parecía, bueno, eso ya es que no era impensable, ¿no? Porque es un hospital de agudos, es un hospital quirúrgico, suspender esa actividad era, pues, ¿qué pasa? ¿Qué, no? ¿A dónde vamos? Se cambian todas las ubicaciones de los pacientes. El hospital se transforma como si fuera una planta toda de hospitalización. Imaginaos que se llenan de camillas todos los espacios, o sea, incluso dentro de los quirófanos se ponen a pacientes. En los pasillos, los dos grandes gimnasios de rehabilitación se llenan de camillas. Todos los espacios, o sea, era una cosa, bueno, que no podíamos pensarlo. Fijaos qué foto, ¿no? Esta foto... La tomamos, que eso es la puerta principal del hospital, y es que, claro, a partir del 15 de marzo que llega el confinamiento, pues a los trabajadores del hospital nos dieron un salvoconducto y debíamos de seguir viniendo todos los días sin pensar en el riesgo, o más bien sin hablar del riesgo, porque lo soportábamos, pero todos lo pensábamos, y adquirió de una forma, pues, como una forma de angustia, de la que no hablábamos ni lo exteriorizábamos, pero todos estábamos en el mismo barco y se hacía una bola dentro, muy dentro, adquiriendo unas dimensiones de tensión muy difícil de tragar y que nos llevábamos a casa porque era imposible no llevárselo a casa. El hospital deja de tener actividad ambulatoria. Esta es la fachada principal, la puerta principal, y como veis, pues fíjate, algo impensable, una patita con sus patitos pasando por la puerta principal del hospital, porque no había nadie, claro. Toda la actividad entraba por las puertas de urgencias que están por detrás del edificio y claro, era llegada de pacientes y pacientes solos, porque no se podía quedar nadie con ellos, y pacientes con mucho miedo. Yo me fui a urgencias y estuve allí todo lo que podía, ayudando, doblando turno por las mañanas y bueno, pues claro, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Me contagié el 24 de marzo, porque claro, era algo inevitable. Pero es que era importante, sobre todo, ayudar a los familiares a informarles, porque el teléfono es que se rompía, claro, los pacientes estaban allí solos y no había nadie quien les contara nada de ellos, ni ellos mismos. Y en urgencias, pues me impresionó muchísimo una imagen única y terrible de un servicio saturado con cientos de pacientes, por todas partes sentados, y en todos los pasillos se pusieron sillas, sillones y todo lo que se, donde se pudieran sentar. Y todo estaba lleno de miradas de temor, con sus abrigos encima de las piernas, en silencio, un silencio terrible, y una imagen que cuando la recuerdo me sigo emocionando, porque sobre todo era el silencio, ¿no? Bueno, pero me voy a centrar en el factor humano, que creo que es lo más importante, ¿no? Todos los hospitales necesitábamos recursos materiales, recursos humanos, pero no había para todos, porque todos los hospitales pedíamos más y más y más. Pero claro, había lo que había, porque es que esto nos afectaba a todos y seguimos necesitando recursos, eso es la verdad. Fijaos, los alumnos de enfermería no habían terminado su formación y los dijimos, aquí os quedáis. Los residentes, aquí os quedáis, o sea, no os podéis ir, ¿no? Y el personal de suplente y todos, bueno, lo que pasa es que, fijaos, todo este personal asistencial y sanitario no estaban preparados para tratar a pacientes críticos. Los que están preparados para tratar a pacientes críticos, pues son los que trabajan en unidades de cuidados intensivos. Que, claro, entonces encargarte de una tarea
que no es la que, o sea, con unas inseguridades terribles, el estrés es que era tremendo, ¿no? La situación de ansiedad. El hospital, bueno, pues como ha dicho Cristina, es un sector de servicios, es un sector que ofrece servicios de salud y, claro, los profesionales de este sector de servicios sanitarios, pues se supone que son profesiones vocacionales, del deber de cuidar y ayudar al prójimo y, en este caso, al paciente. La vocación de servicio, pues se entiende como que es la inclinación de ayudar a otro, implica una disposición permanente. Permanente porque es muy difícil desconectar cuando sales de turno y de toda la problemática de los pacientes. Los pacientes no son solo patologías, son personas que tienen, te cuentan sus problemas, te contaban que estaban preocupados de sus hijas, que no sabían nada de él, etc. Entonces es muy difícil desconectar como si tuviéramos un interruptor en la cabeza y no llevarte eso a casa y que no afecte a tu vida personal y que no afecte a tu familia. El perfil de cuidador, pues como ha dicho también Pepa Galindo, pues por excelencia parece que es la mujer, ¿no? En el entorno familiar, y si ya le añades que es también cuidadora en el entorno laboral, pues esto ya es el del más al más, ¿no? Pero nadie estaba preparado además para tanta mortalidad, eso es un añadido tremendo. Y cómo todo esto no va a generar estrés y cómo todo esto no va a afectar a tu vida personal y a tu vida familiar, es imposible. Entonces, para que os hagáis una idea de la tremenda situación vivida, había tantos fallecimientos que, bueno, yo desde Atención al Paciente, como era un tremendo problema tener el hospital con tantos cadáveres, para agilizar la salida de esas personas fallecidas, hicimos un certificado de función propio. Esto es un hito, o sea, porque es que además no estaba casi ni permitido, pero en estos momentos se nos permitió todo, ¿no? Y era agilizar la salida porque se acumulaban. La zona de duelos está preparada para seis fallecidos, no más. Y entonces, bueno, pues no podíamos ubicar tanto cadáver en ningún sitio y se empezaron a ubicar en las habitaciones de guardia de los médicos, que luego, posterior de la pandemia, pues generaba una ansiedad tremenda a las médicos residentes y a las enfermeras. Tener que entrar en esas habitaciones y quedarse a dormir en esas habitaciones era lógico, ¿no? Es normal. Y luego también pensábamos que, claro, como no se sabía muy bien cómo se transmitía el virus, bueno, pues quemábamos toda la ropa de los pacientes, porque creíamos que era un riesgo. En esos momentos se pensaba que era un riesgo y la quemábamos. Entonces, claro, cuando llamábamos a la familia para que viniera a recoger pertenencias, pues esos son momentos tan duros que prefiero no acordarme de ellos, porque, claro, llamar a gente y a mujeres que venían a por un reloj, a por un carnet de identidad y que se te echaban a llorar ahí delante, y bueno, tremendo, tremendo. O sea, eso es que, bueno, voy a pasar página rápidamente. Bueno, se hizo una unidad de Perdona, Ángeles, es que no se te escucha ahora. Igual soy yo. No se escucha, ¿no? No se oye. Pues debe ser un problema de conexión porque tiene el micro abierto. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. No sé dónde os habéis quedado. Cuando ibas a contar que se hizo una unidad. Ah, vale, pues es que como se vio que la afectación sobre todo era respiratoria, pues se creó una unidad nueva de cuidados respiratorios intermedios, que esta es la foto del equipo que se formó en esos momentos, pero voy más allá de la foto, porque como esto es un foro de la mujer, quiero que veáis que en la foto hay 25 mujeres y 8 hombres. Esto dice algo, ¿no? Esto
Y la jefa del servicio y de todo el equipo es la mujer, es una mujer que es la jefa del servicio de neumología. Entonces, todos estos grupos, estos equipos y estas fotos, pues claro, esta proporción me ha llevado a investigar un poquito y confirmar lo que todos nos imaginamos, que, ¿no? que el porcentaje mayoritario de las personas que trabajan en el hospital son mujeres. Me he cogido la plantilla actual, de ayer mismo del hospital, y fijaos, bueno, creo que es curioso, ¿no? Curioso observar que tenemos hasta 62 categorías diferentes. Esto es una empresa súper complicada de dirigir, de gestionar y de organizar. Dentro de estas categorías, yo lo que he hecho ha sido un poco ir desglosando. Bueno, el personal de enfermería, los técnicos de, pues eso, técnicos de laboratorio, de radiodiagnóstico, los que nos hacen la radiografía, los que analizan las muestras de sangre, pues ahí hay un 77,89% que son mujeres. Los fisioterapeutas, que son los que trabajan en rehabilitación, son un 71,42%. Luego, seguimos con el personal de enfermería que está en planta, el personal de enfermería de las consultas. Ahí es 85,39%. Los técnicos de sanitarios en cuidados son los que siempre hemos llamado auxiliares de enfermería, que son un 93,62%. Los celadores es un colectivo que, vamos, la mayoría siempre ha sido, y el histórico siempre han sido solo hombres, pero este balance se está cambiando y ya las mujeres superan al número de hombres como celador. Los terapeutas ocupacionales, que son los que trabajan también en rehabilitación 100%, y las matronas 97,67%. Pasamos a las categorías de los médicos, y los médicos de plantilla, que son los facultativos, los jefes de servicio de sección, tienen un 63% que son mujeres. Pero es que los médicos residentes cada año van llegando también más mujeres. Y en la actualidad, de los residentes que tenemos, el 74% son mujeres. Con estas conclusiones, bueno, se llega a la conclusión de que el 78% de los que trabajamos en el hospital somos mujeres. Quitando el sector de mantenimiento, que son, bueno, históricamente siempre han sido hombres y no hay ninguna mujer. El resto, la mujer está ocupando cada vez más el sector servicios y más por el hecho de que tener un horario fijo, o sea, en el sector público, te parece que te ayuda a conciliar tu vida familiar y por eso yo creo que cada vez más mujeres y las profesiones liberales son como más de hombres, ¿no? Está comprobado que el sector sanitario y la judicatura es donde más mujeres están empezando a trabajar, ¿no? Bueno, esta complejidad de la plantilla todavía tiene mayor complejidad de organización porque casi exclusivamente las mujeres están pidiendo reducciones de jornada por distintos motivos, por cuidado de hijos, por cuidado de familiar de primer grado a su cargo. Y claro, esto, cubrir todas estas ausencias, que puede ser desde media hora al 50% de la jornada o incluso muchísimo más, pues es un Tetris. Y al final, las cargas de trabajo pues a veces están desequilibradas y seguimos teniendo unas carencias en este sentido, todos los hospitales, de no poder cubrir todas las bajas, ¿no? Y todas las ausencias. Bueno, yo con esto lo único que quiero ya terminar casi es de decir que la pandemia pues generó muchos tipos de crisis y que aparecieron como efectos colaterales, ¿no? Sobre todo, como hemos visto, que la mayoría de las personas que trabajan en el hospital son mujeres, pues ¿a quién le afecta más todos estos efectos colaterales y toda esta crisis? Pues es claro, está clarísimo que a la mujer, ¿no? La saturación emocional por el riesgo de salud al que se exponía ella misma y exponía a su familia. Cuando vienes a un sitio donde te puedes enfermar y luego tienes que ir a tu casa y a tu familia con tus hijos, pues eso te genera una situación de angustia terrible, ¿no?
luego la falta de preparación en este caso para atender a pacientes críticos, o sea que no tienes una seguridad en esos momentos, aunque se hicieron pues eso, formaciones express, pero era enfrentarte a un trabajo encima que no era el tuyo habitual. Luego también, claro, te afectaba que intentabas paliar la soledad y el aislamiento de los pacientes que estaban ingresados porque estaban solos. Y muchos de ellos no podían ni utilizar el móvil o no sabían o era gente mayor o no, querías intentar ser amable, pero imaginaos gente mayor que está sola, que está con respiradores o que está con mascarillas y que ven a gente que era como astronautas, ¿no? Con esos EPIs y con esas las mascarillas, los guantes, la comunicación cero. Eso también te daba mucho... esa soledad de los pacientes te llegaba, ¿no? Luego ofrecer una atención segura y controlada para evitar la transmisión de infecciones. Claro, todo el mundo quería el máximo equipo para estar seguro, pero también trabajar con esos equipos era una angustia terrible porque sudabas, porque no podías comunicarte. Creo que nos ha dejado mucha huella, ¿no? Podría contar muchas cosas, pero creo que todavía... no lo tenemos muy superado, ¿no? Aspectos positivos es que se volcó toda la ciudadanía, toda la población, nos donaron todo tipo de material, colaboraron con nosotros, pues eso, desde la Guardia Civil, la Protección Civil, etcétera. Y bueno, desde los pueblos, algo muy curioso, ¿no? Decimos que la mujer se lanzó de forma altruista. Nos salieron costureras por los pueblos de alrededor y que cosían de forma voluntaria, altruista para el hospital, nos hacían batas, luego vamos, había una enfermera que iba y le esperaban en la plaza del pueblo y la recogía. Increíble, ¿no? Todo esto también es muy positivo porque significa que no te sientes tan solo en esos momentos y que la colaboración de la ciudadanía ayuda mucho a superar estas emociones, ¿no? Es verdad que hemos tenido esa primera ola, que bueno, ahí te vuelcas y tienes, das todo de ti, solidaridad, ayuda. Luego ya tienes una segunda ola que ya te va produciendo un poco de cansancio, ya dices, madre mía. La tercera ola ya estás con agotamiento, resignación, pero es que estamos en la séptima ola. Yo no sé si esto se terminará alguna vez, pero es lo que queremos todos, de verdad. Y nada, yo para terminar, estoy orgullosa de que el hospital se enfrentó, creo que de forma valiente y decidida a la pandemia, que el personal se volcó en arriesgar su vida para salvar a otros y que la organización fue adaptándose a cada momento y situación de forma excelente. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángeles, por tu intervención y ya... vamos a... porque es que me emociono. No, bueno, es que cómo no te vas a emocionar, es completamente lógico, ¿eh? Y muchas gracias, de verdad. Y ya vamos a dar paso a nuestra última ponente, que es Rosa López Rodríguez, licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, máster en administración y dirección de servicios sanitarios, diplomada en salud pública y género, y que desde 2005 trabaja en el Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad, siendo su directora de programa desde 2018. Cuando quieras, Rosa. Muy bien. Buenas tardes. ¿Me oís bien, no? Vale, estoy con los cascos. Sí, sí. Bueno, pues perfecto. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que además, después de haber escuchado las excelentes, ¿no?, intervenciones de todas las compañeras en este, bueno, en este coloquio, conversatorio, como lo queramos llamar, un poco lo que había preparado para contaros es también, pues como ha hecho Ángeles, un poco desde la experiencia de nuestro trabajo en el Observatorio de Salud de las Mujeres, que está dentro del Ministerio de Sanidad. Entonces, con respecto a cómo vamos trabajando lo que es la inclusión de la perspectiva de género, lo que son las políticas públicas de salud. Un trabajo como cualquier otro en cuanto a lo que es incluir la perspectiva de género en todas esas políticas públicas, que tiene su complejidad, como cualquier cuestión que se ocupe de introducir
una conceptualización y una manera de trabajar que es transversal, transversal a muchos campos del conocimiento, del saber y también a muchos campos que confluyen a la hora de diseñar las políticas públicas. Entonces, nosotras llevamos trabajando desde el año 2005 y nacemos ubicadas dentro del Ministerio de Sanidad en lo que entonces era la Agencia de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. Como sabéis, el Sistema Nacional de Salud es el sistema sanitario público que tiene, digamos, su base de creación y de conceptualización y estructuración en la Ley General de Sanidad, a partir de la Ley General de Sanidad del año 86. Entonces, en el año 2005 nacemos adscritas a lo que es el plan de calidad para ese sistema sanitario público. ¿Eso qué significa? Significa que ese plan de calidad, que es un plan estratégico de cómo hacer las políticas públicas para ese sistema sanitario, estaban, digamos, estructuradas en 6 grandes áreas, una de las cuales es el área de equidad. De alguna manera esto engancha, cuando he ido escuchando al principio a la primera interviniente y posteriores, con esos, ese trabajo de atender a ese derecho constitucional y que forma parte del derecho de toda la ciudadanía, hombres y mujeres, en sus diferentes edades, circunstancias socioeconómicas, etcétera. Nuestro trabajo es garantizar esa protección de la salud. Protección de la salud que tiene que ver con hacer todos los trabajos de salud pública, en el sentido no de la salud individual de cada uno, sino de todos aquellos aspectos que nos afectan a toda la ciudadanía, porque no dependen solo de nuestro control y de nuestro estado de salud individual, sino que nos van a afectar y van a interaccionar con el resto de ciudadanos y ciudadanas, como puede ser un caso de una pandemia, pongamos por caso. Entonces, ese artículo 43 nos dice proteger la salud desde la parte preventiva, es decir, vamos a cuidar y a proteger y a prevenir factores de riesgo que puedan afectar a la salud de las personas, pero también nos compromete a la hora de los servicios que vamos a ofrecer. ¿Para qué? Para poder dar las prestaciones que cubre el sistema sanitario público. Es decir, aquellas prestaciones que son, como también se hablaba al principio, aquella cartera común de servicios que hay que prestar a la ciudadanía, hombres y mujeres, para su protección de la salud. ¿Qué pasa con esto? Pues que normalmente, y de hecho cuando se hablan en las diferentes legislaciones, como también se ha hablado anteriormente, se habla en masculino, se habla de los ciudadanos en general. Como si hoy en día nos parece muy raro que no se hable de ciudadanas y ciudadanos, pero es verdad que esto ha sido toda una progresión, yo creo también, que de esa introducción de la perspectiva transversal de género en esas otras políticas públicas que tienen que ver pues con precisamente hacer la legislación del Estado, todos los legisladores, legisladoras, todos aquellos poderes, de alguna manera, que intervienen en establecer esas legislaciones a partir de las necesidades de las sociedades. Entonces, como os decía, nacemos adscritos a esa agencia de calidad, ¿por qué? Porque se considera que incluir la perspectiva de género en esas políticas públicas de salud es una cuestión de equidad. ¿Por qué? Porque como yo creo que ya hemos ido viendo a lo largo de todas las intervenciones, cuando hablamos de género, estamos hablando de un determinante social de la salud, es decir, de algo que se construye en la sociedad. Una cosa es el sexo con el que nacemos, con una estructura física, anatómica, fisiológica en cuanto a su funcionamiento, que también se ha comentado, ¿no? Que va a condicionar pues, un montón de cuestiones a la hora de cómo nuestro organismo se va a comportar a la hora de, digamos, de tener una mayor o menor predisposición a poder sufrir una enfermedad, a que recuperemos nuestra salud frente a esa enfermedad, etc. Pero hay otra parte que es la parte social, la parte construida socialmente, que son esos roles de género de los que hablamos, que son aquellos comportamientos, actitudes, expectativas que socialmente se plantean de tal manera que por el hecho de nacer con una anatomía determinada o con otra,
la sociedad te va a ir asignando y te va a ir educando en ello, de tal manera que tú vas a adquirir una serie de comportamientos ajustados de alguna forma a esos roles asignados socialmente a lo largo de siglos y siglos de historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que incluir la perspectiva de género en el cuidado de la salud, en la protección de la salud, nos lleva a que no solo tengamos en cuenta si tenemos hombres y mujeres que están en un estado determinado de salud, que acuden a la consulta sanitaria, sea en un centro de salud de atención primaria, en un hospital, a través de un servicio de urgencias, con las que estamos en esa parte de educación comunitaria de la salud, ¿no? Para promover la salud, la educación en la escuela, en los institutos, en la propia universidad. No solamente tenemos que estar pendientes de eso, sino que también va a influir ese otro determinante social, que es cómo construimos nuestra actitud, tanto saludable como a la hora de, digamos, cómo nos arriesgamos en determinadas cuestiones que pueden predisponernos a padecer determinadas enfermedades, o también cómo nos protegemos, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos a otras personas para evitar que eso ocurra. Y en todo ese entorno social, con ese determinante social, teniéndolo en cuenta y que ese determinante está interactuando con otros determinantes que hablábamos, socioeconómicos, que rodean a la persona, es como empezamos a pensar en cómo vamos incluyendo la perspectiva de género en esas políticas públicas de salud. Entonces, ¿para eso qué va a ser fundamental? Partir de un análisis de situación, de cómo está la población con la que vamos a trabajar, sea una población concreta en un ayuntamiento concreto en el que yo voy a trabajar unos programas, por ejemplo, de educación para la salud bucodental, pongamos un caso como ejemplo, o cómo voy a trabajar, por ejemplo, a nivel de una comunidad autónoma, desde el servicio de salud, tal y como estamos organizados territorialmente y políticamente en el caso concreto de nuestro país, cómo yo voy a organizar, por ejemplo, un plan de atención a la salud cardiovascular. Porque voy a tener que tener en cuenta no solo qué casos tengo con esa enfermedad concreta, vamos a poner casos de infarto agudo de miocardio en hombres y en mujeres en la sociedad en la que voy a trabajar, en la población con la que voy a trabajar, sino que además voy a tener que tener en cuenta en ese análisis de situación, en algunos de los indicadores que voy a obtener, si están actuando algunos factores que no solo dependen de la biología y de la anatomía y fisiología de esas personas, sean hombres o mujeres, sino esos otros factores que denominamos como determinante de género. Por ejemplo, el tiempo de demora. ¿Cuánto tardan las personas en llegar al hospital? O, por ejemplo, si es el caso de un ictus, ¿no? En ese código ictus que está instaurado ya en todo el país, ¿cuánto tiempo se tarda en llamar y en pedir esa atención? Eso es el género. Por ejemplo, si las mujeres, cuando tienen los síntomas, reconocen si esos síntomas pueden ser de un infarto, por ejemplo, porque hayan tenido o no la información adecuada para reconocer que además de los síntomas habituales, que normalmente se asocian a varón de determinada edad, ¿no? Y con determinadas circunstancias, si ella como mujer puede entender que esos síntomas que está teniendo son una cuestión relativa a un posible infarto. O bien, si se dedica a, digamos, ¿no? A ese dejar todo preparado y tal antes de irme al hospital, porque vas a saber cuánto tiempo voy a estar ahí, si eso es una actitud, como normalmente ocurre, condicionada por ese rol social de la mujer, frente al hombre que cuando empiezan los síntomas enseguida se reconocen, enseguida hay alguien que está con esa persona, con ese hombre, y preocupada por su cuidado, que llamará al teléfono y pedirá el auxilio. Pero también habrá otros factores incluidos en ese determinante de género, que es el que viene dado por los propios y las propias profesionales que van a atender ese caso. Porque, como también ha comentado María Ángeles, quiere decir, somos hombres y mujeres de esta sociedad, independientemente del trabajo que hagamos. Y por tanto vamos a estar también influenciados por esos roles y esas conceptualizaciones y construcciones sociales de ese ser hombre y ser mujer, expectativas, visiones, etc.
Entonces, los propios profesionales que van a recibir a esa persona o en la consulta de atención primaria ante cualquier otra enfermedad, no estoy hablando del caso, por ejemplo, agudo de infarto, que llega a esa puerta de urgencias con esos síntomas posibles de infarto, han de saber reconocer esos síntomas. ¿Qué pasa? Que también probablemente esos profesionales han recibido una educación universitaria cuando han estado estudiando su carrera en ciencias de la salud, la que haya realizado, en la que posiblemente se han seguido esos estereotipos de género, incluso en la enseñanza universitaria, a la hora de ver cuáles son los casos típicos de infarto, típicos de osteoporosis, por ejemplo, en el caso de la osteoporosis más asociado a la figura de la mujer de determinada edad, menopáusica, posmenopáusica, etcétera, etcétera. Entonces, como han estudiado eso, también están condicionados por esa enseñanza que les va a hacer ver a esa persona que llega a la consulta y poder o no, si no han tenido una formación con perspectiva de género, diferenciar estas cuestiones. Entonces, cuando trabajamos esa perspectiva de género en salud, tenemos que tener en cuenta, primero, un análisis adecuado de la realidad sobre la que vamos a trabajar, de esa población, hombres y mujeres, de cuáles su situación de salud, edad, condiciones socioeconómicas, vivienda, etcétera, etcétera, esos otros determinantes de los que hablábamos, y ver ante ese análisis de situación, ante esa situación real, cuáles son las necesidades que se presentan. Y evidentemente esas necesidades no van a ser las mismas, ni por grupos de edad, ni por condicionamientos socioeconómicos, ni tampoco entre hombres y mujeres. Entonces, ante esas necesidades distintas, cuando construimos esas políticas públicas instauradas en un territorio más concreto, como puede ser, ya digo, un ayuntamiento un poquito más amplio, como puede ser una comunidad autónoma, o el total del Sistema Nacional de Salud, tenemos que tener en cuenta qué está pasando con esos hombres y mujeres, y nos van a plantear necesidades distintas y, por tanto, esas necesidades distintas van a necesitar diferentes respuestas adecuadas a esas necesidades, y a eso es a lo que denominamos ese área de equidad en salud, es decir, teniendo en cuenta los determinantes, entre ellos el de género, qué está pasando con esos hombres y mujeres y cuáles son sus roles, cómo actúan, cómo se desenvuelven, qué otros determinantes influyen, tendremos que formular unas políticas públicas adecuadas a esas necesidades y dar a cada cual lo que necesita, desde un punto de vista de justicia social. Cuando formulamos esas políticas, tenemos que plantear unos objetivos, pero esos objetivos, por tanto, van a tener que ir ligados a esas necesidades diferentes de hombres y de mujeres. Esto es lo que significa ir incluyendo paulatinamente la perspectiva de género en esas políticas de salud. Y cuando ya las hemos formulado y tenemos, por tanto, qué objetivos queremos alcanzar, por ejemplo, no será lo mismo imaginaros y que queremos trabajar en deshabituación tabáquica. Si estamos trabajando con población joven, no es lo mismo que con una población adulta. Pero es que además, si estamos trabajando con mujeres más jóvenes o con chavales más jóvenes, tendremos que trabajar de forma distinta. ¿Por qué? También se ha comentado por parte de otra interviniente, ¿no?, en el día de hoy. ¿Por qué? Porque las motivaciones condicionadas por ese género y por ese rol social va a ser diferente a la hora de por qué empezamos a fumar, pero también motivaciones para dejar ese hábito. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta y los objetivos que nos marquemos tendrán que ser diferentes. No podemos decir, bueno, pues queremos llegar a que el 10% de la población deje de fumar menos de una cajetilla diaria en 3 años. Si resulta que están fumando más las mujeres en determinada edad, no lo mismo un programa con adolescentes que con personas adultas. Y esto es incluir también la perspectiva de género. Y después, cuando pase un tiempo, desde que ya formulamos la política hasta que pasa un tiempo y hagamos su evaluación, en ese seguimiento que hagamos intermedio de cómo va esa política, tenemos que tener en cuenta todo esto. Y cuando hagamos la evaluación, en los indicadores que utilicemos. Entonces, ahí va a ser fundamental, primero, que tengamos la información desagregada por sexo, es decir, qué está pasando en hombres y qué está pasando en mujeres. Porque esa es la base para que luego podamos hacer un análisis de género. Y no confundir el término sexo, como decimos, como variable diferencial de esos hombres y esas mujeres con el análisis de género, que es
Y entonces, y mirando desde la perspectiva de género, desde esa construcción social, de esas diferentes roles, expectativas, comportamientos, vamos a ver entonces qué está pasando con la salud de esas personas y si los objetivos que nos marcamos al principio están respondiendo a aquello que pretendíamos cambiar. Esto es un poco la idea de cómo vamos incluyendo esa perspectiva de género en salud. Con respecto a la pandemia, y concretando todo esto para ya no extenderme más y poderos ofrecer también algo de lo que hemos trabajado en el Observatorio de Salud de las Mujeres, esto que os he dicho es general. Si trabajamos una estrategia de salud mental o de cardiovasculares o de abordaje de la cronicidad, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones que os he comentado. Entonces, para ese trabajo, y antes de pasar a la pandemia, muy importante, cuando trabajamos un aspecto transversal como el género en las políticas públicas de salud, ¿qué es lo que hacemos? Pues que estamos en continuo trabajo colaborativo y de coordinación con sociedades científicas y profesionales, porque son aquellos y aquellas que están atendiendo a la población en sus diferentes necesidades de salud para ese cumplimiento de esa protección de la salud. Trabajamos también con las asociaciones de pacientes, que son personas expertas porque son las que mejor conocen la enfermedad, cómo se está comportando, qué está conllevando de impacto en su vida, en su calidad de vida, en sus comportamientos, en sus cambios, en sus impactos del mundo laboral, etcétera, etcétera. Y también trabajamos conjuntamente, al estar en esa estructura del Sistema Nacional de Salud, todos técnicos y técnicas que trabajan en los servicios de salud autonómico con las personas que somos técnicas y técnicos en el Ministerio de Sanidad. Y entre todos vamos construyendo, como podréis imaginar, las sociedades científicas y también las personas expertas en esa materia en el país tienen un gran acervo de conocimiento de cuál es la evidencia científica, esos estudios y análisis de los que se han ido hablando en diferentes cuestiones y aspectos. De ellos beberemos fundamentalmente para saber cuál es el análisis de situación real en ese momento de lo que está pasando con ese problema de salud y luego entre todos con las propias asociaciones de pacientes, si no son enfermedades, pues con las asociaciones de mujeres, sea el caso, por ejemplo, de embarazo, ¿no? Parto, puerperio, que en sí mismas no son procesos de enfermedad, sino que son procesos de salud y en un momento determinado del ciclo vital. Entonces, trabajamos con todos ellos, con ese análisis de situación y construimos entonces qué queremos hacer, qué necesitaríamos hacer para cubrir lo que está ocurriendo en esos problemas de salud o de enfermedad. Dicho todo esto, que es una de las bases también del trabajo de perspectiva de género para construir políticas públicas, que es la colaboración, la participación, la transparencia, para que todo el mundo conozca, no solo profesionales, sino también la sociedad en general, qué está pasando con ese problema de salud y qué podemos hacer para poder avanzar. En el caso de la pandemia, fue una primera reacción, yo creo que en general la que ocurrió en toda la sociedad, como también ha comentado María Ángeles, desde el punto de vista profesional en el hospital, ¿qué nos pasó en la administración? En la administración, donde estamos trabajando en esas políticas y en este caso desde el observatorio, que trabajamos esa inclusión de la perspectiva de género, el primer momento, pues imaginaros el confinamiento, el teletrabajo, entonces todo el mundo a disposición para lo que hiciera falta. Es decir, en aquel momento, pues igual que pasó en los hospitales, en las administraciones públicas era, si nos tenemos que poner a hacer cálculos para ver población, cantidad de mascarillas que hacen falta, dónde tienen que llegar, lo que es toda la intendencia, por ejemplo, de reparto de materiales, pues hubo una primera parte, ¿no?, de esa reacción de urgencia a lo que fueran las necesidades y contar con todo el personal. Y posteriormente, en cuanto a perspectiva de género, ¿qué es lo que nos pasó? Pues que como es una cuestión, volvemos a lo mismo, de determinante de salud, de tener en cuenta nivel transversal, que es difícil introducirlo, ¿no?, en las propias políticas, pues casi lo que nos iba pasando es que íbamos entrando en la colaboración, pero digamos como a retaguardia. Es decir, primero había que hacer todos los documentos urgentes para que los profesionales, ¿no?, y la propia sociedad tuviera el conocimiento de cuanto más mejor y más rápido posible de lo que era el virus y su comportamiento, pero a la vez teníamos que ir incorporando que no se olvidaran de
que las políticas que habíamos construido hasta 2019 en materia de las diferentes enfermedades o de las diferentes acciones de, como decía, atención al embarazo, parto, etcétera, tenían que seguir teniendo en cuenta la perspectiva de género. Es decir, lo urgente, ¿no?, como se suele decir, no podía matar lo importante, en el sentido de que todo eso había que seguirlo teniendo en cuenta. Entonces, fuimos poco a poco interviniendo en diferentes documentos que se iban aportando, pues, por ejemplo, un documento de consejos a mujeres embarazadas en situación de confinamiento para intentar aliviar su inquietud, su ansiedad ante los problemas, ante el hecho de, bueno, pues la preocupación típica de una mujer que está embarazada de qué pasará con mi bebé, no le perjudicará esto, tengo miedo a contagiarme, etcétera, etcétera. Y luego también incorporando algunas cuestiones específicas, como podría ser en el caso de las mujeres y de la salud de las mujeres, si pudiera estar en situación de violencia de género, qué recursos tenía a su disposición para poder acudir de alguna manera a través de diferentes instrumentos. Eso fue por un lado, y luego ya hemos acabado en el año 2021 teniendo ya la capacidad de trabajar en un informe específico sobre salud y género y una aproximación desde esa perspectiva de una manera transversal en diferentes aspectos de salud en relación con la pandemia. Entonces, el informe de salud y género, este del que os hablo, pues hemos contado con equipos de personas expertas de varias universidades, ¿no?, de todo el territorio del Estado. Y después hemos contado también, pues, con personas que trabajan en diferentes servicios de salud, en diferentes atenciones concretas, algunos de los problemas que se han abordado en este informe. El informe lo hemos presentado ahora en el mes a primeros de junio. Estamos ya a punto de colgarlo en la página web. Bueno, a Carmen se la facilité y ahora, cuando acabe en un momento, os la escribo aquí en el chat para que la tengáis. Entonces, hemos hecho ese informe que lo que hace es un recorrido desde la perspectiva de género, viendo los sesgos de género que han estado incorporándose porque existen. Entonces, la pandemia lo que ha hecho ha sido casi no solo que eso desapareciera, ni muchísimo menos, sino que en muchos casos esos sesgos se han seguido manteniendo y a veces las brechas que existían de género se han ido ampliando. Esto lo podéis ver muy bien en el informe. Entonces, hemos ido abordando diferentes capítulos, desde cómo se comporta cómo es la historia natural de la enfermedad, es decir, cómo se ha comportado la enfermedad en su evolución de contagios, ¿no?, de incidencia de casos, de cómo sigue prevaleciendo en hombres y mujeres a lo largo de las diferentes olas, en el tiempo que llevamos, qué ha estado pasando, qué posibles sesgos de género se han cometido también a la hora de la recogida de esos datos, si realmente se han ido recogiendo desagregados por sexo y se han ido manifestando los diferentes impactos en uno y en otro sexo, y además haciéndose las preguntas del análisis de género de por qué han sido esas diferencias. También se hace se hace la alusión también al COVID persistente y algunos otros problemas concretos de salud, es decir, cómo la pandemia desde la perspectiva de género y observada desde tal ha influido en la salud mental de la población, hombres, mujeres, salud sexual, salud reproductiva, todo el tema de los cuidados que también se ha comentado por las otras compañeras, cuidados y autocuidados, tanto aquellos de tipo llamados cuidados informales o no remunerados, como en las propias profesionales y en los propios profesionales que son menos dedicados al cuidado, sobre todo de larga duración. Como todo esto ha ido influyendo, también recogemos un apartado de masculinidades, de cómo los hombres también, esos roles de género, esas perspectivas de género han estado influyendo, y acabamos con un capítulo relacionado con lo que es la gobernanza local, es decir, qué hemos hecho a nivel de los ayuntamientos y las asociaciones de vecinos, asociaciones también de mujeres, en relación con ese combate diario, ¿no?, contra la pandemia a la hora de procurar alimentos, cuidados, etcétera, porque las personas tenían que seguir trabajando. Entonces, simplemente para finalizar, un punto muy importante como resumen es que cuando hablamos de incluir la perspectiva de género en las políticas públicas de salud, es fundamental aspectos como partir de datos desagregados por sexo, si no, no vamos a poder hacer un análisis de género, en temas de salud o en cualquier otro. Por otro lado, lo importante que es
el incluir y, o sea, el promover que haya nuevo conocimiento, pero que esa investigación y ese nuevo conocimiento parta desde el principio de incluir la perspectiva de género, es decir, que la propia pregunta o hipótesis de investigación lleve incluido ese pensar desde el género, es decir, desde esas diferencias que pudiera haber entre hombres y mujeres que estén condicionando cierta inequidad social. Y por último, también es importante y fundamental que todo esto llegue a los profesionales, en este caso de la salud, porque si no nos hacemos esas preguntas, las respondemos y ese nuevo conocimiento generado llega a los profesionales, es muy difícil que rompan con esos estereotipos y con esos modelos aprendidos en las carreras de ciencias de la salud. Nada más, muchas gracias y disculpa. Muchas gracias, Rosa. Bueno, como habéis visto, bueno, hemos ocupado ya el tiempo del foro y por tanto no vamos a poder tener un espacio para el debate, pero sí que os recuerdo que podéis enviar comentarios y o preguntas, ¿no?, al correo electrónico comunicacion@mujeresfrenteapandemia.com o también a través de las redes sociales del Instituto o del Foro Debate del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba. Además, os han colgado también por el chat algunos documentos de los que estaba precisamente los que hablaba ahora Rosa. Y entonces, bueno, pues invitaros, ¿no?, a todas y todos pues a participar a través de las redes, a través de los correos, y tanto a Cristina, Irene, Carmela, Pepa, Ángeles y Rosa, pues agradeceros vuestra participación. La verdad es que ha sido súper interesante todo lo que habéis contado, las experiencias, los datos y también las propuestas, y emplazaros pues para el siguiente, a todas y todos, pues para el siguiente seminario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.